¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la Ciudad Deportiva de Getafe. Bienvenidos al canal de YouTube del Conjunto Azulón, donde en breves segundos, en breves minutos, va a tener lugar el partido entre Getafe Club de Fútbol B y Galapagar. Un partido tanto por arriba como por abajo en busca de los playoffs, en busca de una permanencia que también está costando mucho al conjunto visitante. A mi lado, como cada domingo, vuestra voz, la voz del Getafe Club de Fútbol B, Dani Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos a todos los espectadores del canal de YouTube del Getafe Club de Fútbol. Todo preparado, todo presto y dispuesto para que arranque esta 29ª jornada de 28ª, perdón, jornada de esta tercera Federación Grupo 7 entre el Getafe Club de Fútbol B y Galapagar. Los 22 protagonistas ya a puntito de saltar al verde, ya confirmados. Vamos con el 11 primero del conjunto de Jaime Juanas, con el 11 del Galapagar, con portería para Sergio, Cristian y Rubén Darío, pareja de centrales, Carlos por la derecha, Pliego por la izquierda, centro del campo para Greci, para Juan de la Torre, de enganche Fiebre por la izquierda, Marcos por la derecha, Carri, ahí arriba para el gol, Costi por parte del filial, novedades, Juancar, vuelve Santi, vuelve el 10 a este 11 de Emilio Ferreras con José en portería, Espinosa y Revuelta, pareja de centrales, Revuelta, que vuelve al 11 después de varias jornadas, que se ha perdido varios partidos por lesión, Gorka por la izquierda, Jordán por la derecha, centro del campo para Nico y para Rafa, de enganche Santi por la izquierda, Diego por la derecha, Quique y arriba para el gol, Gonzalo, que ya sabe Juancar lo que es marcar y se convirtió la pasada jornada en el 14º goleador del Getafe B. Pues ya tenemos a los 22 protagonistas dibujados sobre el tapete de la Ciudad Deportiva, de este campo número uno, del Fernando, de la Fernando Santos de la Parra. Las principales novedades en el conjunto azulón, la vuelta, por fin, de Revuelta, nunca mejor dicho, y además también en la presencia de Santi García, que lleva varios partidos sin ser titular. Un Getafe que desde enero no vence en la Ciudad Deportiva, desde enero ya va a hacer 3 meses que el conjunto azulón no consigue vencer delante de los suyos en su casa, pero sí que es verdad que se le está dando muy bien jugar lejos de la Ciudad Deportiva. Vamos a ver, Dani, si se hace bueno esos 3 puntos, los jugadores que ya saludan a la grada, que ya saludan a una Ciudad Deportiva que, pese a ser fiesta, pues tiene muy buen color. Así que todo listo y todo preparado para el encuentro. Así es, desde el 22 de enero, frente a la Fuenlabrada B, que no vence el filial aquí en la Ciudad Deportiva, hoy buscará vencer para, quién sabe, Juan, casi dejar prácticamente sellada esa plaza en posiciones de playoff. Y por su parte, Juan Carlos Galapagar, que llega con otro objetivo, pero también con intentar dejar sellada esa permanencia en esta tercera federación. Así que objetivos diferentes, pero el partido que es final tanto para el conjunto de Galapagar, tanto para el conjunto de Jaime Juanas, como para el conjunto azulón de Emilio Ferreras. Sí, hay que también, Dani, analizar un poquito esa clasificación. Bajo ningún concepto el Getafe Club de Fútbol B hoy puede ser equipo de playoff matemáticamente. Si el Alcalá pierde y el Getafe B gana, se quedaría 6 puntos a falta de 6 partidos, pero por el gol haberás perdido frente al conjunto alcalaíno, no podría ser matemáticamente equipo de playoff. Pero vamos, ya te digo yo que toda la gente que está aquí en la Ciudad Deportiva y muchos de los que están a través de las pantallas en el canal de YouTube firman acabar la jornada 6 por encima de ese puesto que te evita el playoff a falta de 6 puntos. Sí, hay que recordar que el filial frente al Alcalá aquí cayó 0-1 y en el campo del conjunto alcalaíno el resultado fue de 0-0, así que el golaveraje lo tiene ganado el conjunto del Alcalá. Por su parte, el Getafe, que en el caso de conseguir sumar y que el Alcalá no sumara, pues quedaría a expensas de lo que pasará en las 2 siguientes jornadas. Así que, como dice Juancar y como tenemos ya bien apuntadito, el filial hoy, por supuesto, de ganar y de que el Alcalá no lo hace ya, daría un paso importantísimo para esa, casi definitivo, para sellar esa plaza de playoff. Pero bueno, mucho en juego, también pendientes de lo que haga Las Rozas, que a pesar de haber caído la pasada jornada frente al Getafe, sigue estando muy viva por esa lucha del playoff. Y mucho en juego en estas 3 últimas jornadas del campeonato regular. El colegiado que mira su cronómetro y que a puntito ya está de pitar y de arrancar esta jornada número 28 aquí en la Ciudad Deportiva. Sí, Las Rozas, Dani, es un equipo que sí que puede quedar fuera de los playoffs, o menos, más bien fuera del alcance del Getafe Club de Fútbol B, si no gana su partido y el Getafe consigue la victoria. Todo a puntito de comenzar. El colegiado que mira su cronómetro, la Ciudad Deportiva, ya que poco a poco se va entrando gente, la gente apurando a que arranque el encuentro. Comienza el partido, balón para Santi, balón para el Getafe B, el filial que hoy vive otra final más. Ya lo fue, Juancar, y qué final frente a Las Rozas, en un partidazo del conjunto de Ferreras, que ya nos tiene acostumbrados a hacer muy buenas actuaciones lejos de la Ciudad Deportiva y que hoy va a buscar hacerlo en casa, aunque está costando. Lo está intentando por la derecha el Getafe, va a haber falta a favor del filial.
Primera acción del Getafe, juego directo desde la banda izquierda hacia la banda derecha. Y como tú decías, Dani, el partido del otro día es más importante casi de lo que parece o de lo que podemos estar transmitiendo. Fue un partido clave, porque de no haber vencido o incluso de haber perdido, no voy a decir que peligrar, pero se hubiesen puesto muy cuesta arriba estos partidos que quedaban con el agua prácticamente al cuello. Pero esa victoria dejaba muy tocado a un rival directo como son las Rozas, deja prácticamente a tiro de una victoria dejarles fuera ya de esos playoffs. Y ahora, Dani, pues otra victoria y que el Alcalá no consiga ganar, pues dejaría sellado virtualmente esos puestos de playoff. Va a poner el Getafe esa falta, la primera ocasión o posible ocasión de peligro para el filial, que puede llegar en esta acción en apenas un minuto de juego. El balón colgado cerradito. Estaba en posición de fuera de juego. Creo que era Kike el que intentó llegar al remate, era Nico Conesa. El colegiado que evitó el fuera de juego del también goleador de la pasada jornada, Nico. Será saque de portería para el conjunto de Galapagar. La pone ya en juego Sergio, buscando uno de los goles más rápidos que se han visto aquí en la Ciudad Deportiva. Comentábamos, Juancar, que Gonzalo era el decimocuarto goleador de este filial. Decimocuarto goleadores diferentes. ¿Quién tenemos hoy? 14 goleadores diferentes que lleva el Getafe. Nico, que marcó su segundo tanto de la temporada, ya había marcado uno. Y como tú decías, Juancar, pues ahora mismo del conjunto de Ferreras creo que es Jordán el único futbolista que falta por ver puerta junto a Espinosa y al Cancerbero. Así que vamos a ver si hoy también estrenamos goleador. Lo intenta el Galapagar desde atrás. El esférico para Sergio. Levanta la cabeza al guardameta. La juega en corto para Cristian. Cristian a la izquierda. Es esférico para Pliego. Pliego que levanta la cabeza al lateral. Cerrado. Viene a recibir por ahí el dorsal número 20. Es por ahí Greci. Jugando al medio, es esférico para Marcos. Marcos que se viene hacia el centro. Juega, la abre toda a la izquierda. Va a intentarlo el Galapagar ahora por ese costado. Es esférico para Carri. Carri que quiere poner el centro. Bien, Espinosa cerrando el balón que envía Carri. Aguanta el Getafe en campo ahora propio. Lo intenta el Galapagar, que está ejerciendo una presión muy fuerte sobre el equipo de Ferreras. Es esférico por la izquierda. Bien, recuperado por parte del filial. Jordán la saca de taco, la juega con Quique. Quique que la juega por el medio para Santi. De primeras con Nico, que bien la ha visto Nico. Qué buena visión que tiene el centrocampista del filial. Gorka que tiene toda la banda para correr. Gorka que recibe, la quiere jugar al medio. La corta, viene el conjunto de Jaime Juanas. Y ojo el contraataque, ojo que no hay respiro. El esférico para el máximo goleador del Galapagar. El 10 tantos en su haber. Costi, falta a favor del Galapagar. Para un poquito el partido, el árbitro, porque no había freno en estos últimos dos minutos. Será balón para el conjunto del noroeste de Madrid. Ese balón para Gorka. Que el máximo goleador del Galapagar, el 10 tanto de su haber, Costi. Falta a favor del Galapagar. En unos minutos, Dani, lo que tú has dicho. No había respiro, un correcalle tanto para arriba como hacia abajo, pero sí que es verdad que sin ocasiones para ninguno de los dos conjuntos. Va a intentar ponerla desde ahí, desde el círculo del terreno de juego. Febre lo va a intentar poner el centrocampista del Galapagar. Brazo derecho levantado. Diego López intentando estorbar o molestar al lanzador de la falta. Bastantes hombres del Galapagar que suben al remate. Se van a la derecha. Jugada. Parece que ensayada, es esférico. Bien defendido por parte del Getafe. Lo intentaba Rubén Darío en una posición poco habitual para el central, pegado a línea de cal, en zona de ataque. No pudo resolver, no pudo salir, no pudo generar peligro para su equipo. Lo va a intentar ahora por la derecha Carlos. Toma carrera de lateral, yo creo que la va a poner dentro del área. La quiere colgar a Carlos, ese balón es bueno. La saca bien de cabeza Alex, revuelta que por arriba prácticamente no hay nadie que le pueda superar. Diego López. De nuevo el esférico, le cae a Carlos. Recupera el esférico el Getafe. Rafa Díez con Santi. Santi que intenta conducir. Recupera rápidamente Juan de la Torre. Combinando en cortito con Marcos. El disparo. El disparo de Carri. Era el dorsal 17 el que intentó disparar desde, pues, más allá de la luna del área. Será balón para el Getafe. Primer acercamiento de él. Galapagar, no ocasión de peligro, pero sí que lo intentaba el conjunto de Jaime Juárez.
¡Que bien la ha sacado el Getafe! Ese balón a la derecha va a intentar pelearlo. ¡Jordán! ¡Jordán que va a intentar llegar! ¡Qué bien le cerró! Por ahí Pliego, evitando que llegara el 21 del Getafe, que además yo creo que se hizo daño de forma involuntaria con el lateral izquierdo del conjunto del noroeste de Madrid. Va a ser saque de banda para el Galapagar. La va a jugar ya desde la izquierda Marcos. Pliego, perdón. Pliego la juega al largo. Buena la presión de Rafa Díez. Intenta llegar por ahí el 20 del Getafe. Despeja la zaga del Galapagar. Le cae el esférico al conjunto azulón. De cabeza Jordán. Intenta ponerla en juego al medio. Rafa Díez que la toca de cabeza. El esférico que estaba dividido. Intenta recuperar el Getafe en el centro del campo. Buena la presión de Rafa Díez. Muy intenso el 20 del Getafe. Presionando ahora la salida de balón. Es esférico para Rubén Darío. Jugando al medio para que venga a recibir el dorsal. El número 7 Marcos. Muy bien, la presión de Santi, ahí izquierda. Buen balón para Carri. Carri que se frena y el Getafe Juancar que se vuelve a ubicar en campo propio. Mucha intensidad en estos primeros 6 minutos. Sí, está buscando la presión, pero creo que se está quedando un poquito a medias porque no termina tampoco de ser una presión muy agresiva y eso está permitiendo al Galapagar sacarla con cierta comodidad, pese a que, bueno, intenta estorbar un poquito el Getafe en esa presión. Vemos ahí a Gonzalo, pero claro, al final si presionas tú solo frente a tres compañeros es muy difícil. Como decimos, es una presión que en mi opinión, o por lo que estoy me está transmitiendo, se está quedando un poquito a medias. Ese balón que recibe bien Marcos. Marcos se quiere mirar portería. Marcos recorta, se va bien Marcos. Se quiere meter en el área, aguanta el esférico, luna en el área. Esférico de Marcos, que bien lo ha cerrado Quique, que bien lo ha hecho el 7 del Getafe. Y ahora que vuelva a recuperar el Galapagar, balón en la izquierda, puede poner el centro. Lo frena bien Jordán, va a ser saque de portería. Lo hizo muy bien el lateral derecho del Getafe en esa incursión al ataque de Cristian. Será balón para el filial, la va a poner en juego el conjunto azul, la va a poner en juego José Le. Tiene que tener cuidado el Getafe con esos balones. Lo ha robado muy adelante, muy arriba en la zona de tres cuartos del Galapagar. Y cuando robas muy arriba, Dani, significa que también tienes muchos compañeros, quizá a tu alrededor. La juegan corto José Le. Vaya partido que hizo José Le la pasada jornada frente a las Rozas. El guardameta del filial, Gonzalo, que no llega. Vuelve a recuperar el Galapagar. Un poquito más cómodo en estos primeros minutos el conjunto de Jaime Juanas. Recibe bien el balón en el conjunto de Blanco. Balón atrás. La tiene Carlos. Combinando con Greci. Greci que levanta la cabeza. La juega atrás con Sergio. Fíjate en la presión, Dani. Como van tres hombres a presionar ahora mismo la salida de balón. Pero al final son cuatro los que pueden recibir. Es una presión que se está quedando un poquito escasa. Qué bien lo ha hecho ahora el Galapagar. Pero bien defendido por Jordán. El balón que bastante potente que le envió Jordán a su guardameta José Le. Lo resolvió bien, estaba en posición antirreglamentaria Gonzalo. Será balón para el Galapagar. Muy directo, en el Galapagar. Está jugando de manera muy rápida, con unas transiciones de balón que se están saltando incluso alguna línea. Equipo muy directo, lo que estamos viendo en estos primeros minutos, el conjunto de Juanas. La va a poner ya en juego el Galapagar. De nuevo la va a colgar. Da igual donde se sitúe la pelota que le dorsales número 15, Febre, las va a colgar todas. Toma carrera Febre, la pone a la derecha. Es esférico, cuidado que es peligroso. Marcos ya quiere recibir dentro del área. Santi que intenta jugarla con criterio con Gorka. No llega Gorka, no hay absolutamente nada. Balón que finalmente es falta. Se llevó un golpe ahí el lateral izquierdo del Getafe, Gorka. Que se queda atendido, por cierto. Era Rubén Darío el que intentaba de nuevo llegar y percutir por esa banda derecha, esa zona de ataque. Y el golpe que se acabó llevando el lateral izquierdo del Getafe, Gorka. Se acerca Marcos ahí, jugador del Galapagar, a preocuparse por un Gorka, Dani, que sí que se va a levantar, pero que estaba ahí tendido. Y parecía que se había hecho bastante daño, pero se levanta sin aparente problema. Golpe fortuito el que se llevó. Sí, sí, sí. Gorka va a poner ahí a juego, revuelta. Finalmente le va a ceder ese saque a José Le para que la juegue en largo. José Le que le pida al equipo que suba, que salga un poquito de atrás. La verdad que el Getafe en estos primeros minutos está, en mi opinión, demasiado anclado en el área. Santi de cabeza. Rafa Díez no llega a peinarla de nuevo. El esférico que le vuelve a caer al Galapagar, muy cómodo en el partido. Es esférico para el dorsal número 12, Cristian, la juega atrás, vuelve a jugar desde atrás el Galapagar. Buena la presión ahora del Getafe, qué buen recorte, qué bien lo hace, con qué tranquilidad, que viene a sacar el balón al Galapagar, balón para Febre, Febre que viene a recibir, juega a la izquierda, sigue jugando el Galapagar en la línea defensiva,
Greci. Rubén Darío. Le lanza el del marque Carlos, no lo ve. Aguanta el esférico Rubén. Viene a presionar Santi. La juega en corto Rubén. Para que vuelva a empezar desde ahí, Greci. De nuevo para Rubén. Rubén combinando con Carlos. Carlos de primeras. Bien esa pelota. Sigue combinando, sigue jugando. Balón para Marcos. Marcos por dentro para que llegue Costi. Le cierra bien a Espinosa. Es esférico de José, de Juancar. Primeros minutos donde yo veo al Galapagar mucho más cómodo, ¿eh? Sí, como te decía Dani, veo al Getafe un poco titubeante en ciertas acciones. Estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, eso, una presión en la salida del balón del rival mucho más agresiva. La estoy viendo un poco tímida, estoy viendo el Getafe también perder balones de manera constante en su propio campo, algo que no tampoco nos tienen acostumbrados. Y como he dicho antes, Dani, en ese tipo de acciones el Galapagar, viendo el Getafe un poco también descolocado en ese tipo de situaciones, pues está jugando de manera muy directa y está generando cierto run-run, no voy a decir peligro todavía, pero cierto run-run dentro de la zona atacante del conjunto visitante. Santi, de primeras para Nico. Nico la abre toda la derecha para que llegue por ahí Pablo Jordán. Intentando tener el balón el Getafe, de momento le está costando un mundo el Getafe combinar, tocar y sentirse cómodo, pues como más le gusta al equipo de Ferreras, con la pelota en los pies. Diego López con Rafa, no es bueno el envío. Rafa que la pelea, la lucha y se la lleva a la izquierda para Gorka. Combina de primeras de cara con Rafa. Rafa la abre toda la derecha, Jordán. Es Espinosa, ahora sí. A la derecha para Jordán. Jordán con Quique, Quique de nuevo con Jordán. Combina de primeras con Rafa, de cara. Ese esférico, cuidado ahí que parecía que no se entendían ni Espinosa ni Jordán. Finalmente, el esférico que le cayó al central. De primeras Josele. El balón dividido, intenta pelearlo por ahí el Getafe. Se lo lleva muy bien el Galapagar. Buena la recuperación de Nico. Quique que la pelea, la gana. Se ubicó, se posicionó muy bien y sacó muy rápido para que ya tenga en juego el Getafe. Nico. Santi, línea de medio campo. Levanta la cabeza el 10. Quiere marcharse. Quiere abrir ese balón. No llega el esférico de Santi. Costi que la pelea con el 10 del Getafe. Nico. Nico de cara con revuelta. Muy bien cerrado el conjunto de Juanas. Muy bien situado en esta ciudad deportiva. Y muy buen inicio del Galapagar, Juanca, en nuestros primeros 12 minutos. Sí, creo que ha conseguido equilibrar un poquito el Getafe ahora mismo en estos últimos instantes del partido. Ojo, lo intenta. Diego López. La quiere abrir, no consigue percutir el filial. Está costando mucho superar líneas al Getafe. Estamos viendo tocar y tocar y tocar y está costando muchísimo avanzar. Ojo, la pérdida de Espinosa. Recupera en zona peligrosa el Galapagar. Parece que no hay nada. Ahora para mí se equivoca el colegiado. Yo creo que Nico sí que llega a tocar la pelota, pero el colegiado yo creo que le pilla de espaldas y acaba indicando la falta. Recordamos de ahí también el banquillo que tiene el Getafe, que ojo al banquillo que tiene con Alex Rodríguez, con John Patrick, con Tomaso Rossi, Moy Parra, Kofi y César. Ojo, Dani, al banquillo que tiene, que es que cualquiera de estos jugadores podría ser titular en este Getafe. También obviamente para la gente que nos esté viendo del Galapagar, recordamos su banquillo con Gonzalo, con Nacho, Quique, Manu, con Borre o con Borre, con Hugo y con Cuadri. Son los jugadores que tiene Jaime Juanas en el banco para intentar cambiar si es necesario el partido. Ojo, jugada, Juan Carlos intentando de nuevo el Galapagar, el centro, segundo palo, metió la mano José Le, y ojo que el peligro lo sigue Rubén Darío, que la deja salir. Qué mano metió José Le, qué peligroso que era ese centro. Yo creo que si José no llega a meter la mano, había llegado por ahí, estaba Marcos, estaba Costi y posiblemente otro gallo hubiera cantado. Ahora es córner, el primero del partido. La mano que mete parecía como que se envenenaba un poco ese esférico. Y Salvadora de nuevo, una vez más. Va a sacar de esquina el Galapagar. Se acerca por ahí a Cristian Febre. Finalmente va a ser el 15, va a ser Cristian. El centro de Cristian cerradito, tiene que meter los puños Josele, porque ese balón se colaba y ojo que intenta el Getafe salir a la contra. Vuelve a recuperar el Galapagar. Buen partido ahora del conjunto del noroeste de Madrid en este inicio. Está presionando mucho y el Getafe, Juancar, que le está costando encontrar... No está cómodo. La tecla, le está costando encontrar ese espacio y esa manera de hacer daño al conjunto de Juanas. Santi... Está muy cómodo el Galapagar, el Getafe no tanto. Mucho muy, juego. Muy buen planteamiento el de Jaime Juanas, al menos en estos primeros 15 minutos de partido, estos primeros 20. Y mucho juego hoy en
la ciudad deportiva y se puede ver, se puede palpar, se puede sentir en estos primeros, en este primer cuarto de hora de partido. Quique, Diego López, de cara con revuelta, la pedía Santi, la acaba jugando con Espinosa de nuevo, combina con Nico, Nico con Rafa, Rafa que la pisa, se gira, hace el amago y la juega finalmente con Santi. Santi que quiere encarar, aguanta el esférico, intenta el amago, intenta marcharse, juega de cara con Gorka, Gorka con Santi, Santi por dentro para Diego, Diego para Gorka, es buena la jugada, va a poner el centro Gorka y en espacio, el balón colgado, segundo palo, Quique está solo, Quique que la quiere jugar, se equivocó Quique, el esférico le cae a Rafa, Rafa que se la lleva, se marcha Rafa, se mete en el área, aguanta el esférico, Rafa, se fue al suelo, Rafa Did. ¡Qué jugada personal! Que se quiso marchar, que se quiso marcar, perdón, el 20 del Getafe. No pudo encontrar el espacio. Primer aviso. Del Getafe B. En mi opinión también el centro de Gorka creo que se ha un poco pasado. Finalmente sí que es verdad que estaba aquí que solo. Pero primer aviso serio del Getafe B, Dani. La juega Jordán con Quique, Quique con Diego. Diego que se le fue el control, pero aún así conserva la posición del esférico. Balón para revuelta. Tiene a Gorka. Finalmente decide frenarse y volver a jugar con Diego López. Diego López que combina con Santi. Santi borde del área, aguanta el esférico el 10. Sigue Santi, la pisa. Intenta hacerse un espacio. La abre para Jordán. Estaba en posición de fuera de juego. Se equivocó ahora. No sé si Jordán, no sé si Santi, que tardó demasiado en darle el pase. Estaba en posición antirreglamentaria. Pues cuando alcanzamos el minuto 17, camino del 18 de partido, te lo estamos contando y te lo estamos narrando aquí en el canal de YouTube del Getafe Club de Fútbol. Y ya sabéis que para mantenernos al tanto de todo lo que acontece, ya no solo el Getafe B, sino el juvenil, al cadete, a toda la escuela, vas a Twitter, pones @canteraGTF, pinchas en seguir, pinchas en notificaciones y te vas a enterar absolutamente de todo. Dani y yo ya lo hemos hecho desde hace años. Si no lo has hecho tú, pues creo que es el momento porque ahora llega lo bueno de la temporada. Ojo, el Getafe ahora presionadísimo por el Galapagar. Josele, qué bien la saca, qué criterio, qué tranquilidad. Balón para Gorka. Gorka que tenía espacio, finalmente se frena, combina con revuelta. Y el esférico para Nico. Combinando con Rafa. Jordán. De cara con el Rafa Diz. Gonzalo, que bien lo hace Gonzalo. Santi buscaba a Diego, era muy buena la idea de Santi. Se quedó un poco corto ese envío. Revuelta que hizo falta. Y se da de nuevo. Balón para Galapagar. Intentando Juan Carlos. Al final, el Getafe se ha dado cuenta que jugando de primeras, jugando al primer toque, es la manera más sencilla, aunque no sea fácil, por supuesto, combinar así de rápido, pero sí que es la manera de hacer daño. Es una defensa muy bien colocada, un equipo muy bien trabajado, como es el conjunto de Jaime Juanas. Sí, se ha visto, Dani, que cuando el Getafe ha intentado tocar, como es tiene acostumbrado a macerar un poquito la jugada, le ha costado horrores avanzar líneas, por lo tanto, tiene que cambiar un poquito ese chip y ser un pelín más directo, y lo está haciendo, y está, bueno, poniendo más dificultades aún al apagar, que sí que está tirando de ese juego directo, saltándose líneas de juego vertical, sí, se lo permite el Getafe, obviamente, y creo que ese es el camino tanto de unos como de otros. La va a sacar el Getafe, se va para Gonzalo que no llega. El nuevo saque de banda para el filial. Intenta llevársela a Quique, Quique que controla, la juega con la izquierda. Ese balón que quiere sacarla de ahí Rafa, lo hace bien Rafa. Santi que intenta recibir, para mí hay falta. Efectivamente la pita el colegiado. Santi que cuando recibe de espaldas gana muy bien la posición. Y es muy difícil ahí moverle sin hacer falta. ¡Santi! Para Rafa, se equivocó Santi ahora. Qué error tan poco habitual del día del Getafe, ese pase. Rubén Darío. Carlos, que tiene que frenarse un poquito más cómodo, diría el Getafe ahora. Se balón para De La Torre. Bien, Diego de tacón. Cortando el pase De La Torre de nuevo atrás para Rubén. Rubén que la aguanta. Sigue con el esférico Rubén. A derecha para Carlos. Carlos que de nuevo vuelve con Rubén. Ahora parece que con menos comodidad está jugando el Galapagar. Ese balón que la tiene Febre combinando con Rubén. Se ha quedado sin ideas, parece el Galapagar en esta jugada. Ese largo envío a las manos de José, le bien defendido por parte del Getafe. Ahora la jugada
Sí, ha terminado por eso, limpiar y borrar las ideas del Galapagar, que no conseguía encontrar ningún jugador desmarcado para poder hacer daño. Ese balón que la tiene el filial, la tiene ya de revuelta. Que está, nunca mejor dicho, de vuelta, por fin. Ese balón para Jordán, qué buen control de Jordán, él quiere marcharse. Combina, o intenta combinar, mejor dicho, con Quique. Pero es muy bien defendido, es esférico que con fortuna le cae al propio Galapagar. Y ojo el contraataque, que bien lo corta Rafa, Rafa que la pelea. Y ese balón es para el Getafe, desde la derecha la va a poner en juego, desde la banda. Jordán. Hay que mencionar también el regreso de Gorka al lateral izquierdo. Llevaba varios partidos jugando de central ante la ausencia de Revuelta y de Ramírez, así que vuelve el capitán. Pues Gorka Rivera, que vuelve otra vez a esa banda izquierda. Vuelve a su posición. Que vaya partidos hecho de central, también te digo. Ha cumplido y con creces, porque no es fácil. Mira que somos muy de Revuelta, que le queremos muchísimo, pero que no se ha notado casi la ausencia del capitán, ¿eh? Vaya galones y vaya... Le ha echado el bueno de Gorka. La va a jugar ya el Galapagar desde la izquierda, el largo. La peinó Quique y se la saque de banda de nuevo para el Galapagar. Ahora el Getafe presionando la salida de balón del conjunto de Jaime Juanas. La va a poner ahí Pliego. Bien cerrada por parte del Getafe ahora. La va a recuperar Rafa. Rafa que la quiere bajar. Quiere jugar algo con Gonzalo. Gonzalo de cabeza para Diego. Ese esférico le vuelve a caer a Gonzalo. Gonzalo que se la quiere llevar. Despeja la defensa de Galapagar. Va a intentar pelear ese esférico que va llovido. Vaya empujón. Sí. Vaya golpe fuerte que Nico se ha llevado eso. Nico. Para mí perfectamente podría ser tarjeta. Porque no va a disputar el balón. No se la va a sacar. O al menos esa es la sensación que da. Está llamando a varios jugadores de Galapagar. Vemos a Nico tendido en el suelo, pero se va a levantar sin problemas. Recordamos, Dani, que además de este partido, el Getafe le quedan otras dos jornadas para intentar sellar esos playoffs. Sí. La primera frente al Rayo Vallecano B la semana que viene en la ciudad deportiva del Rayo. Y luego el último, aquí, frente al Tribal Valderas. Son rivales que a priori, podrían no jugarse nada, sí, ninguno de los dos. Y que por ende, pues bueno, deberías poner esa intensidad para sacar esos resultados. Pero, como decimos siempre, y como seguramente nos diga y nos aconseje Emilio Ferreras, vamos a centrarnos en este encuentro. Saque de esquina, primer córner para el Getafe en ese centro. Buena jugada ahora por la banda derecha. Y al final será córner para el filial, allá va Diego López. Vamos a ver, hoy, si aprovecha este balón parado el Getafe. Para eso también está de vuelta a revuelta, ¿eh? Va el córner del Getafe. Diego López toma carrera. La va a poner Diego. Ese balón punto de penalti. Intenta llegar Santi. El esférico que va llovido. El esférico le cubre la cara al Getafe. Jordán. Si le fue un poquito el control. La jugada con Gorka. Gorka que tiene que recular y combinar con Espinosa. Espinosa en la derecha. Ese balón de Rafa con Santi. Santi de cara con Diego López. Diego López hace el amago. La QL va a jugar con Santi. Santi que se quiere marchar. Aguanta el esférico Santi de primeras con Quique. Quique con Santi. El centro de Santi es buenísimo. Revuelta de cabeza. ¡Alto! Un pelín pasado ese centro. Un pelín alto para que Revuelta pudiera rematarlo como yo creo que él hubiera deseado. Pero primer acercamiento con peligro del Getafe, Juan Carlos. El regreso de ambos al 11 tiene estas cosas. Que Santi te la pone y Revuelta pues te la remata. Sí que es verdad que, bueno, como tú has dicho, Darío, un pelín pasado, pero muy buena jugada individual de Santi, que es complicadísimo, por no decir imposible, quitarle la pelota. El saque que es complejo para que llegue Carlos, así llega muy bien. Aguanta el esférico en el centro del campo de la torre, combinado con Marcos. Marcos atrás para que llegue el dorsal, el número 20, Greci. Ojo, ese balón es buenísimo, no hay fuera de juego de Costi. Costi puede marcar el balón a... Ahora, directamente pues para se ha equivocado, Harris, se ha equivocado porque tenía bastante espacio, incluso podía venir a la portería para la fortuna del Getafe. A veces que hay jugadores, no es el caso de Costi, ¿vale? Porque obviamente es imposible seguirle todos los partidos porque estamos aquí, pero es que hay muchos jugadores que se les achaca el hecho de querer tirar de manera asidua, teniendo mejores opciones, y otros a los que se les tilda precisamente de no arriesgar en ese disparo. Y ahora yo creo que Costa ha sido de los segundos, porque tenía
una situación clara, y además es el jugador que más goles lleva de Galapagar, que no es un defensa, que no está acostumbrado a esas situaciones, ha llamado mucho la atención. Para el Getafe mucho mejor, pero para mí creo que ha sido un error finalizar la jugada así. 10 goles que lleva Costi como máximo goleador del Galapagar. Se dice pronto, ¿eh? Va a jugar ya desde la izquierda, Pliego. Pues como se dice pronto que hay 14 goleadores diferentes en el Getafe, Dani. Igual. ¡Nico! Hay que hacerlo. Eso sí que es... Falta de Nico ahora. Fue eso tarde. Eso sí que es trabajo de toda una temporada, ¿eh? Sí. Amarilla para Nico. Fue muy tarde y se llevó por delante el jugador del Galapagar. Pues primera amarilla del partido, sí. Se la apuntamos al dorsal número 6 del Getafe Club de Fútbol, a Nico Conesa. Que no nos cansamos, Dani, de decir qué temporadón de Nico. Se está jugando ahora mismo el Canillas Alcalá. Sigue el 0-0 en el marcador en el campo del Canillas. También. Y el Pozuelo, sí, que empieza a las 12 frente a Las Rozas. Eso es. Ahí en el Valle de las Cañas. Y llama la atención el resultado de que se está dando en Villalba. 1-0 va ganando el Villalba al Ursaria. El Villalba, que es el rival del Galapagar por la permanencia. Así que resultado que le interesa y mucho a las aficionados del Galapagar. La va a poner ya en juego el conjunto visitante. De nuevo colgándola desde prácticamente cualquier zona del terreno de juego. Y con peligro. Ahí va el centro, pasadito. Santi de cabeza, le cae a Rubén. Rubén que la quiere colgar. José le mete la mano muy bien el guardameta de nuevo. Y busca el Getafe salir a la contra. Quique que no combina bien con Diego López. Vuelve a recuperar el Galapagar. Ese envío, se lamenta ahí el futbolista del Galapagar porque se equivocó en el pase. Será balón para el filial. Le ha costado... Le lleva costando todo el partido, Dani. El Getafe saca la pelota desde atrás cuando el Galapagar ataca. Cuando el Getafe quiere despejar quizá de manera prematura el peligro. Ahora no queda más remedio, pero que no está llegando a buen puerto ninguno de esos balones. Está todo yendo hacia los de blanco. Despeja ese esférico Nico. Quiere pelear en el balón Diego López. Bien, el Galapagar, parece que no hay falta. Finalmente sí, le pitaron la falta a Gonzalo. Se queja mucho el 26 del Getafe pidiendo que no había absolutamente nada. Finalmente sí que le pitaron la falta. Y ahora va a pedirle cabeza a Nico, que efectivamente tiene que tener cabeza porque acaba de ver amarilla. Eso, tengo mucho cuidado. El colegiado del partido, Abraham Belloso Rivero, del Comité Técnico Madrileño. Va a poner ya en juego el Galapagar. Ese balón pasadito, quiere llegar Santi que no llega a peinarla. Va a intentar evitar que se pierda por línea de esquina. Gorka lo consigue, qué buen balón le mete a Diego López que quiere irse en velocidad. No hay absolutamente nada. No hay nada, no. Le ganó muy bien la posición ahí el dorsal, el número 8, Juan de la Torre. Abre de brazos Diego López, pero no había nada. Balón de Gorka, que la baja bien Gorka, que quiere evitar, yo creo, que jugar con el portero. Finalmente no le queda más remedio que jugar con Josele. A la derecha ese envío para que ya empiece a jugar desde atrás el Getafe. Quique con Nico. Envío bastante fuerte de Quique para Nico. Nico que la frenó, pero bueno, hay que tener cuidado con esos envíos. Santi. Bajando muy abajo a recibir, ¿eh? Santi se quiere girar, aguanta el esférico. Santi se va de uno, sigue con el balón Santi. Para mí le hicieron falta. Taco de Santi para Diego. Diego... que quiere jugarla con Gonzalo con Diego. Diego que quiere marcharse, lo hace bien Diego, puede mirar portería, juega con Rafa, tiene solo en la derecha a Jordán que se tiene que frenar. Yo creo que le vieron un poquito tarde a Jordán. Balón de Quique de cara con Rafa que puede incluso pegarle, ese balón a la izquierda lo vio muy bien, pero no encontró a su destinatario. Balón para De La Torre, busca salir a la contra el Galapagar. Marcos atrás. Bien cerrada por el Getafe. Rubén Darío. A la derecha para Carlos. Carlos que de nuevo se frena y vuelve a jugar con Rubén. De cara a Rubén. Ese balón que quería jugarla por ahí Febre. Balón de Carlos. Carlos que recibe en línea de medio campo. Buena la apertura para Pliego. Pliego que de nuevo tiene que echar atrás la pelota porque se ha replegado y ha cerrado muy bien el Getafe espacios. Balón para De La Torre. De La Torre que levanta la cabeza. Le cuesta encontrar un compañero y tiene que de nuevo volver a jugar atrás. Viene el Getafe ahora, que ha corregido Juan Carlos, que al inicio
estaba haciéndole más daño, que es sí. evitar generar o dejar espacios porque el Galapagar lo estaba encontrando. A ver, el partido está siendo un partido de Dani sin ocasiones ninguna, en donde, bueno, está primando creo que el respeto por el objetivo que tienen tan cerca y a la vez se les puede escapar de manera, no vamos a decir fácil porque tienen un colchón importante, pero sí que complicársele. Por lo tanto, creo que está jugando también mucho ese factor del respeto, del no querer, porque al final te está jugando toda una temporada en tres partidos, Dani. Y estamos viendo que ambos están teniendo, bueno, demasiada cautela y es lo que nos está privando quizá también de tener ocasiones. Buen mano para Carlos, el recorte de Carlos. De nuevo vuelve a jugar atrás. No quieren arriesgar los futbolistas de Galapagar, tampoco los de Getafe. Balón para De La Torre, que bien mete la punterita. Nico, no hay nada. Nico, que además se llevó un recadito, el colegiado, que no sé si le habrá apuntado, pero para mí sí que... Están pidiendo la amarilla, la amarilla que no le han sacado, que le han sacado antes a Nico. No sé si le habrá cogido la matrícula del colegiado. Ahora lo comprobaremos cuando se pierda la pelota. Aguanta el esférico el Galapagar. Ese balón a la derecha para Carlos. Carlos controla, se le ha hecho un poco hacia adelante, la quiere jugar a la izquierda. Jordán de cabeza para Quique. Quique, que ha visto a Diego López. Diego López, ese balón que le viene botando. Aguanta el esférico Diego, se quiere ir. Que bien, la ha cerrado Pliego. Y de nuevo el esférico para el Galapagar, que está intentando tener la pelota. A punto de recuperar el esférico Rafa. Rafa, que está pidiendo el partido, Juancar, con una intensidad tremenda. Peleando cada pelota como si fuera la última. Para mí está siendo el mejor del Getafe. Nico, que hace falta. Nico, que Juancar tiene que tener cabeza, Y ahora piden la amarilla a los jugadores del Getafe. Ahí va Nico, que dando explicaciones al colegiado. El colegiado que le vuelve a pedir cabeza porque tiene que recordar que lleva cartulina amarilla. Muy bien el colegiado ahí, avisándole. Una amarilla este que era justo la que se ha llevado y que ahora pues tiene que tener muchísimo ojo. Le está pidiendo la de la acción que le ha tocado a él esa falta, pero no se la va a sacar. La tiene ya Galapagar en defensa, Rubén. Con Marcos, de nuevo Nico presionando. De La Torre, Carlos. Ese balón que la intenta sacar. Buena la presión del Getafe ahora, pero qué bien está jugando la pelota del Galapagar. De La Torre, Pliego. Pliego de nuevo, que tiene que volver a recular el Getafe. Muy intenso en la presión. Y el Galapagar, que no se da por vencido y no quiere ni mucho menos deshacerse de la pelota con un pelotazo largo. Buena la jugada. Qué bien lo cerró ahí Rafa Diz. Ese balón de Febre. Y se da ya saque de banda para que la vuelva a jugar ahora Carlos Daniel, el lateral derecho. Arranca Daniel partido en el Valle de las Cañas. Arranca ese Pozuelo Las Rozas. Un partido en el que sí se dan los resultados. Este sí puede suponer dejar un rival matemáticamente atrás. Ese esférico que intenta pelear el Getafe. Revuelta de cabeza con Nico. Nico, que tiene que tener mucho cuidado porque se las está teniendo Juan Carcón de La Torre, Ese balón de revuelta, ojo, revuelta, que esa patada del aire pudo causar algún problema. De la Torre con Nico, aguanta el esférico Costi. Uy, que se envenenaba ese centro, disparo, centro chute Costi. Finalmente saque de portería para el Getafe, pero una ocasión que vamos a apuntarla a la paga. Veo muy acelerado a Nico con esa, Que acelerado, le veo en demasiadas acciones de presión con un hombre con mucha calidad como es De La Torre y con muchas posibilidades de trabarle y acabar haciéndole falta, que a lo mejor no son siempre faltas de amarilla, pero o por reiteración o por alguna falta que se te vaya de control, como lo que ha causado esa primera amarilla, que para mí es amarilla justa en una jugada de mala suerte donde llega un poco tarde. Pues tiene que tener 1000 ojos Nico con esa, que ahí le vemos que está más que no sé si lamentándose, pero sí dándole vuelta a su situación actual. Más que 1000 ojos tiene que tener cabeza, Dani. Y es un jugador que todos le conocemos y que si está primordial en ese medio del campo porque tiene cabeza. Así que seguramente lo consigue controlar, pero sí que es verdad que en esas últimas acciones, de hecho veía gente de la grada diciéndole Nico cabeza. De La Torre, Costi estaba fuera del juego. No lo pitó el colegiado porque se desentendió de la jugada. Jordán. Quique con Rafa. Yo creo que ahí Quique, el pase que dio fue involuntario con el pecho, pero le salió un muy buen pase para Rafa. Revuelta. Gorka.
Gorka la pisa, se quiere marchar. Quiere marcharse en velocidad, Gorka. Se va en velocidad, vaya falta. Falta clarísima y tarjeta. Falta, y eso sí que paría. Podría ser cartulina amarilla. Así la pide Gorka, también lo pide la grada de la Ciudad Deportiva, pero el colegiado dice o piensa que no es para tanto. Para mí yo creo que sí, esta sí que tocaba la tarjeta. La va a jugar el Getafe. El colegiado que no ha mostrado la cartulina. No ha gustado nada a la hinchada y tampoco a los futbolistas del filial. La va a poner ya Diego. Vamos a ver la jugada de aquí. Toma carrera Diego López para poner ese balón al área. Allá va Diego López. El envío de Diego. Qué bueno es el envío. Gonzalo intenta llegar. Estaba en fuera de juego Gonzalo. Estaba en posición antirreglamentaria. El 26 del filial. Y es balón ya para que vuelva a jugar al Galapagar. 36 de partido, 0-0 en el marcador. Ninguna ocasión clara por parte del Getafe. Nos quedamos con esa de Costi que no ha conseguido rematar. Bueno, que no ha querido rematar y que se la ha dado un jugador como la más peligrosa del partido del Galapagar. Por lo tanto, como hemos dicho antes, Dani, con poquitas acciones en las áreas, ¿eh? Balón largo de cabeza. Es esférico llovido, la deja muy bien Greci, que quiere marcharse, la recupera bien el Getafe. De nuevo, saque de banda para que la ponga ya en juego Jordán. Entramos en los últimos 10 minutos de la primera mitad. Empieza el juego, ¿no? De adivinar cuánto añaden. El juego del canal de YouTube del Getafe Club de Fútbol en estos partidos. Yo creo que de momento nada. No, de momento, ¡Santi! De momento cero. Esto creo que es fácil de adivinar hoy. Jordán intenta jugar al medio, pero reculando para la revuelta. ¡Quique! Recibe con la derecha, conduce Quique. Abre la izquierda para Gorka. Gorka que se la pedía a Diego y es el que recibe la pelota. Gorka, que se la ha hecho un poco hacia adelante. ¡Qué balón le mete a Diego López! Diego López dentro del área, la quiere jugar. Es esférico directo para Sergio. ¡Qué balón! ¡Qué mala idea que tiene Gorka en esos pases! ¡Qué pena que hay Diego López ahí! Se le fuera un poquito la jugada. Quedaría mostrándonos un recurso nuevo Gorka Rivera, ¿eh? ¡Qué lateral! ¡Qué jugador! ¡Qué defensa! Sorprendiendo, porque nadie se esperaba que ese balón acabara donde acabó. La va a jugar y el Galapagar. Sergio que la juega al largo. Balón para revuelta de cabeza. Quiere jugarla con Diego López. Cuidado ahí. Ese empujón cerquita de la valla. Qué miedo nos da. Qué cuidado con la valla. En esta sí, ciudad deportiva, pero ya hemos visto a Moy Parra en su día caer contra la valla. Y sí que es verdad que hay cuando. Sí que es verdad que está más lejos de lo que parece de nuestra posición. Porque al final la perspectiva hace que parezca que está más cerca. Pero claro, cuando vienen con inercia, aunque la valla esté a 3 metros y vas con inercia, al final ese esférico lo tiene que apagar en defensa. Balón para Febre a la izquierda, se envió a puntito de marchárselo. Yo creo que se la ha ido. También lo piden los jugadores del Getafe. Y finalmente, ahora sí, la falta sí que la indicó el colegiado. 38-0-0 en el marcador. La va a poner en movimiento el Galapagar en esa falta que indica Abraham Belloso Rivero, el colegiado del encuentro. De momento un encuentro plácido para el colegiado, sin ningún... Sí, quizás lo único que ha podido tener así ese pequeño problema aquí tampoco es la acción de Diego López, la falta. De Gorka, perdón. La que le han hecho a Gorka y que ha protestado la gente, incluso los jugadores, esa amarilla. Lo más. Lo firmamos, ¿eh? Quiere llevarse al Getafe, parece que no hay nada. Ese balón que se pierde, saque de banda para el Getafe, pedían una falta, creo que sobre Nico Conesa de nuevo. El colegiado que volvió a indicar, saque de banda, que no había absolutamente nada. La va a jugar ya Jordán. Nico que quiere recibir. Ese balón que se la quiere llevar el Getafe, es Santi. Santi que no puede controlar, tiene cada vez que controla dos o tres hombres encima. La recupera bien Gonzalo. Gonzalo la abre para Gorka. Gorka con Diego López. Diego López que se suma en esta jugada. Se quiere marchar Diego. Tiene que volver a combinar atrás con revuelta. Revuelta. Ese envío cortito. Se ha confiado. Bueno, viene César Espinosa. Jordán. Quique. Quique que vuelve a retrasar ese esférico para Jordán. Combina de primeras con Nico. Nico de cara con revuelta.
Revuelta, se suma Diego López. Diego López de nuevo con Revuelta. Revuelta vuelve a jugar con Nico. Nico para Espinosa. Espinosa con Quique. Quique que arriesgó y se la dio a Diego. Diego que tiene que volver a jugar a la derecha. Le está costando un mundo Getafe también abrir espacios en esa maraña defensiva del conjunto de Jaime Juanas. Santi. Santi que se quiere ir, juega con Revuelta. ¿Cómo está costando a levantar líneas al Getafe ahí, Santi a punto de perder ese esférico. Santi la acaba perdiendo frente a Costi. Costi que se la quiere llevar, quiere mirar puntería a Costi. Nivel de motivación muy alto de Costi, porque le fue primero porque José le estaba muy bien colocado. 1% de 1% posibilidades, 99% de fe, la de Costi. Nico. Jugando ahora ese esférico para Diego López. Diego López con Gonzalo. Gonzalo que juega, que bien la juega con Jordán. Jordán de nuevo con Gonzalo, se equivoca Jordán. Lo cerró muy bien el Galapagar ahora. Queda claro que en esa zona del campo hay aficionados del Galapagar. Porque ha visto cómo ha celebrado con vítores esa recuperación de balón. Se mantiene el 0-0 en todos los campos, salvo en el, para los intereses de Galapagar, el Villalba que sigue venciendo 1-0 al Ursaria. Resultado sorprendente. Cuanto menos. Sí, y ese es un resultado que, como hemos dicho antes, solo interesa y mucho a los aficionados que están presentes en este canal de YouTube del Getafe Club de Fútbol del Galapagar, que ahora mismo, bueno, pues daría un paso de gigante con este resultado, simplemente con este punto, si el marcador en Villalba se mantiene así. ¡Qué buen balón para Quique! Quique que puede poner el centro, el balón de Quique, bien cerrado por el lateral izquierdo, pliego, saque de esquina, el segundo para el filial. Y otra posibilidad, de las últimas quizás, de esta primera mitad para el Getafe. Daría un paso de gigante porque igualaría con su rival, que no se piense la gente tampoco que le está sacando puntos porque el Villalba va ganando, obviamente, y no sería un paso de gigante. Sería un paso de gigante para el Villalba, perdón. Se quedaría a un punto del Galapagar, a dos si el resultado sigue siendo de empate. El centro, Santi de cabeza, el balón que intenta salvar la revuelta, revuelta que la vuelve a poner en juego, Gonzalo que no llega, el portero que se equivoca. Vuelve a atajarla el guardameta porque el portero se echó la pelota hacia atrás. Sí. Y reaccionó muy rápido, pero a puntito de generar problemas para sus propios intereses ahí Sergio. Se estaba aburriendo mucho y ha querido tirar un poquito de riesgo, a darle vidilla al partido. Gorka con Diego. Diego que se le fue el control, vuelve a combinar con Gorka. Gorka con Diego, Diego que se frena. Diego que juega de cara con Santi. Santi la abre. Muy bien, Santi. Para Jordán, que bien la ha visto. Es Quique, perdón, Quique que recibe le la pelota. Jordán, le doblaba a Jordán. Manchar. Quique que se frena. Quique que combina con Rafa. Rafa que va a recibir pegadito línea de cal. Aguanta el esférico, Rafa pide falta. El línea está muy cerca, va a ser córner. Qué buena la presión ahora de Rafa. Dice que ya está metidísimo en el partido. Y también de Quique para provocar ese saque de esquina para el Getafe. Ahora sí, que puede ser de las últimas de esta primera mitad para el filial. A puntito a ver ya si se vuelve a generar peligro en esta 44 temporada. Ya, acciones de balón parado para el Getafe. Vamos a ver qué hacen los de Emilio Ferreras. El centro muy cortito, la peina Gonzalo, el esférico le cae a Diego López. Diego López dentro del área, quiere marcharse Diego. En esa zona es peligrosísimo Diego López. Diego López que la quiere colgar, el balón de revuelta. La saca la zaga. Le vuelve el esférico el Galapagar para despejarla. Pero continúa el peligro porque el Getafe tiene la posesión. Balón para Gorka. Gorka que se suma al ataque. Se quiere marchar. Que bien se va Gorka. Se viene hacia el centro. Se puede meter en el área. Aguanta el esférico Gorka. El balón atrás. Revuelta que ya ponía la bota. El balón para Santi. Santi que la pega. ¡Qué paradón! ¡Vaya paradón ha hecho! ¡Vaya paradón ha hecho! El disparo de Santi con la pierna izquierda, no todo lo cómodo que yo creo que a él le hubiera gustado pegarla. Y el paradón de Sergio mano cambiada para evitar el primero del partido en la ocasión, Juan Carlos, más peligrosa de lo que llevamos de encuentro en el minuto 44. Dani, es que si no iba perfecto ese balón, poco le faltaba, ¿eh? Es un paradón mayúsculo el que hace Sergio para el Galapagar en la ocasión más clara de momento del partido. Una nueva posibilidad en este córner para el filial. El centro de Diego López, la saca bien Carlos, le cae a Quique. Quique que se va muy bien dentro del área. Quique aguanta el esférico, el centro de Quique, segundo palo, revuelta de cabeza. ¡Sergio! Tiene que acabar ahora la primera parte. ¡Otra más del Getafe! Ese centro pasadito de Quique, que Juanca revuelta
como tú decías, está de vuelta, ¿eh? Y no. Llega a todas las pelotas por arriba. No podemos enganchar la segunda parte ya, ¿no? Que cambien rápidamente de campo, porque ¿cómo está acabando la primera mitad del Getafe Club de Fútbol B? La saca Sergio, un saque un poquito cortito y falta, faltita, digamos, de Diego López. Sí que es cierto, sí. Juega que le pone el brazo, que evita que llegue. Sí, bueno, pero bueno, falta al medio del campo que se suele pitar, la verdad. Creo que se ha añadido un minuto, ¿eh? Nos hemos equivocado, ¿eh? Nos iremos hasta el 46. La va a jugar Febre. De nuevo, Galavagar aprovechando cada balón parado que tiene para ponerla dentro del área. Febre que echa a sus compañeros al ataque. También a Greci, que se quedaba un poquito echado a la derecha. El balón de Febre cortito, cortito. La saca con la rodilla, creo, ahí Espinosa. El balón que sigue en juego, mete la cabeza a Espinosa. Se dejó ahí todo Espinosa. Y final. No, ni uno, pero el cartel ha salido. Nos vamos al descanso con 0-0 en el partido, Juan Carpero, con un Getafe que ha terminado muy bien la primera mitad. Pues volveremos después de los 15 minutos de asueto. De momento sigue el 0-0. La tuvo Santi en esa acción, en ese golpeo. 0-0 en el marcador.
En Forus sabemos que te gusta hacer deporte, sí, pero también te gusta pegarte un capricho de vez en cuando. Tú estás por encima de las modas y de las poses incómodas. Vives en un mundo real, rodeado de gente real. Por eso el día que entres en Forus pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate este mes y llévate la matrícula gratis. Sick, we too ill. I'm in my own zone. Don't care how you feel. My vibe is so great. It's here with no fakes. But that was past insightful. We on our last survival. You know when that is here. The moment that you fear, yeah. Carlos Balacerla quiere poner el disparo. Se la va a poner Ángel en posición. La cuerda Ángel puede haber peligro. El disparo. Intentó rematar. Intentaba hacer algo que suele hacer mucho Miranda, que es el control orientado, que se mate. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la Ciudad Deportiva de Getafe, jornada número 7. Motoreto presenta la regla de los dos minutos. En dos minutos puedes preparar un café o visitar más de 1.500 concesionarios. Entra en motoreto.com, rellena el formulario y te encuentran gratis las tres mejores ofertas del coche de ocasión que buscas entre más de 1.500 concesionarios. ¿Y tú qué haces en dos minutos? Para coches de ocasión, motoreto.com. Play music. Thank you.
calentando y tú también. No, es la que me ha Forus, sabemos que te gusta hacer deporte, sí, pero también te gusta pegarte un capricho de vez en cuando. Tú estás por encima de las modas y de las poses incómodas. Vives en un mundo real, rodeado de gente real. Por eso el día que entres en Forus pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate este mes y llévate la matrícula gratis. Too ill. I'm in my own zone. Don't care how you feel. My vibe is so great. It's here with no fakes. But that was past insightful. We on our last survival. You know when that is here. The moment that you feel. Yeah. Motoreto presenta la regla de los dos minutos. En dos minutos puedes preparar un café o visitar más de 1.500 concesionarios. Entra en motoreto.com, rellena el formulario y te encuentran gratis las tres mejores ofertas del coche de ocasión que buscas entre más de 1.500 concesionarios. ¿Y tú qué haces en dos minutos? Para coches de ocasión, motoreto.com. Continuamos aquí en la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra cuando salta ya el Getafe Club de Fútbol B con doble cambio, parece, Dani. Eso parece, va a salir al terreno de juego ahora de nuevo César Gómez y Moy Parra. Tiene toda la pinta, Juanca, porque no están sobre el verde, a no ser que salten ahora, que va a ser por Gonzalo y por Quique. Eso van a ser los cambios, los hombres elegidos por Emilio Ferreras, que ahí le vemos, Juanca, dando la charla a sus jugadores antes de arrancar la segunda mitad. Os dejo en vuestras manos al canal de YouTube del Getafe Club de Fútbol, creernos o no, pero hemos acertado los cambios. ¿Sí? Habíamos dicho que Gonzalo y Quique, fuera de micros, y hemos acertado. Insisto, lo dejo en vuestras manos si creernos o no. Creo que hemos demostrado esta temporada que nos podéis creer. Hemos estado echando, Juan Carlos, un ojo, un vistazo a todos los comentarios que, como siempre, nos vais poniendo, nos vais haciendo en el directo del canal de YouTube del Club de Fútbol. Y tengo que pedir disculpas porque hemos dicho que Costi ahí se motivó en ese disparo de medio campo y nos han comentado que hace unas semanas marcó un tanto desde medio del campo. Una cosa no quita la otra. Así que, bueno, pues en este caso no tuvo la suerte que tuvo en otras ocasiones. Ahí vemos como el cambio de Moy es por Gonzalo. Ahí vemos cómo entra el terreno de juego Moy y el otro cambio. Ahora saldrá el carterón. Efectivamente, él está. Ha salido antes y es el de César por Quique. Entonces, pues imagino que Juan Carlos, posición por posición, Moy a la derecha y arriba por Gonzalo César Gómez, delantero puro, máximo goleador del filial, con 8 tantos. Firmamos una segunda parte como acabó la primera, ¿no? Porque así es. Haya estado entretenida con ese disparo de Moy Parra, de Santi García, que vaya paradón ha hecho Sergio, el portero del Galapagar. El Getafe buscando vencer más de 2 meses. Después de la última victoria en casa frente al Rayo Vallecano B, vamos a ver qué hace el conjunto azulón en esta segunda mitad, que está a poquito de arrancar. La pone ya en juego el conjunto visitante, la pone ya en juego el Galapagar. Bueno, no se ha decidido. Ahora sí. Arranca ya la segunda mitad aquí en la Ciudad Deportiva de Getafe. El esférico que lo tiene ya el conjunto local. Ojo, la recuperación del Getafe. Rafa que se quiere marchar. Rafa que quiere jugar con Santi. No fue bueno el envío para Santi. Pero bueno, empieza con ganas el Getafe.
Sí, y también ha arrancado ya la segunda mitad también del partido que enfrenta al Canillas frente al conjunto que está peleando con el Getafe, el Alcalá. Ojo, donde Carri, segundo palo, quiere llegar Costi. Costi, que no fue bueno su control y estaba en posición antirreglamentaria. Pero hay que tener ojito en esas jugadas porque está Costi, que es un goleador nato. Sí, es el máximo goleador del conjunto del Galapagar. Como decíamos antes, con los cambios el Getafe sigue con la misma estructura. Pero ojito con lo que se ha venido muy parra y se ha venido César Gómez. Se le sigue complicando la vida al Galapagar. Se pone por delante el Fuenlabrada frente al Rayo B, otro de los equipos que están en zona de descenso. Un equipo que parecía que estaba un poquito más desbancado por esa posibilidad de salvarse, pero que con esa victoria se vuelve a meter y de qué manera en la lucha por la permanencia. Un Rayo B que se enfrentará al Getafe B precisamente en la jornada que viene. Un resultado que hará que el conjunto franjirrojo vaya con todo en su casa, ¿eh, Dani? Ese balón para Moy. Moy que intenta llevársela, se la va a llevar. Aguanta el esférico Moy Parra. Juega de cara con Jordán. Jordán que se frena. De cara con Rafa. Rafa combina atrás con Nico con esa. Aguanta el esférico con Nico, que la quiere cambiar toda para Moy. Controla pierna derecha con el interior de la bota. Aguanta Moy. Sigue Moy. Buena la recuperación ahora de Carri. Y busca el contraataque de Galapagar, que tiene campo para correr. Ese balón que tiene Cristian que se viene hacia el medio. Aguanta el esférico Cristian combina por el centro. Sigue intentando lo Galapagar. Es Marcos que de nuevo vuelve a encontrarse sin posibilidad de ceder el balón a nadie. Buena la defensa del Getafe, que de momento mantiene la estructura de la primera mitad, cerrando muy bien y dejando muy poquitos espacios. Sí, aunque sí que es verdad que yo creo que le va a dar otro aire, Daniel, los cambios al Getafe, sobre todo el de Moy Parra, un jugador mucho más incisivo, un jugador mucho más vertical. Y en un partido, como hemos hablado antes, en donde prima sobre todo el fútbol directo, creo que la llegada de Moy Parra puede ser clave. Va a jugar ya el Galapagar. Balón al centro del campo. Balón para Carri que se la lleva. Aguanta el esférico. Sigue con el balón Carri que se viene a la derecha. Puede intentar poner el centro el balón de Carri. Va a ser saque de portería. No tocó en ningún futbolista ese balón de Carri. Será saque de portería para José Le. Pues balón con Espinosa. Combinando con Jordán. Jordán con Rafa de cara de nuevo con Jordán. Le lanzaba el desmarque Rafa, sigue con el balón Jordán. Abriéndola toda para Santi. Santi, buen control orientado del 10. Aguanta el esférico Santi. Santi tiene por delante a Diego López. Diego López que se recibe. Abre a la izquierda para Gorka. Gorka buscaba a Santi. No fue bueno el envío de Gorka. Para el 10. Vuelve a recuperar y vuelve a cortar el Galapagar. Aguanta el esférico en el centro del campo. Febre. Vuelve a combinar atrás con Rubén Darío. Rubén que se frena, no tiene espacio. No le presiona tampoco, ¿eh? Rubén con el balón. Vuelve a recuperar el Getafe. Ojo a la recuperación ahora de revuelta. Santi que retiene, para mi gusto, demasiado la pelota ahí y la acaba perdiendo. Vuelve a intentar lograr apagar. Nico que la toca. La perdió el Getafe. Buena presión al César. Muy bien César ahí. Diego. Muy bien César ahí. Por César. Sigue el pliego. A ver, falta. Le hizo falta a César Gómez. Lo hizo muy bien el pliego. Buena la presión ahí del recién incorporado al terreno de juego César Gómez. Viene a presionar el Getafe. Recupera Gorka. De nuevo el esférico le queda al apagar. Febre. Ese balón que quiso meter arriba para que peleara Costi. Y pelotazo contra el marcador. Esa despeje que golpeó. Por favor, que es nuevo. En el nuevo medio marcador. Revuelta para César. César que intenta llevársela. No sé. Pudo hacer con la pelota. Rafa que la mantiene a la derecha para Jordán. Jordán que recibe. Jordán puede poner el centro. El envío de Jordán pasadito. César afuera. ¡Ay, el efecto visual que nos ha hizo a punto! Estuvimos a punto de cantar el gol. Algún puño alzado visto ya. El cabezazo de César que ha rozado el palo derecho de la portería de Sergio. La primera de la segunda mitad para el Getafe. La tiene César Gómez, el recién incorporado al terreno de juego. Algún amago de levantarse ha visto ya para celebrar el tanto de César. Hay que dejárselas
a Jordán para que las ponga, porque las pone, creo que le estamos disfrutando muy poco en ese tipo de balones a Jordán esta temporada, viendo lo que hizo el año pasado en Fuenlabrada. Le va a advertir el colegiado al portero porque considera que está comenzando ya a perder pues tiempo y arrastrar minutos con el balón. En mi opinión, la gente del Galapagar que nos lo diga, me parece que el empate no es buen resultado para el Galapagar, yendo ganando el Fuenlabrada y el Villalba. Balón para Nico, Nico que no llega, aguanta el esférico por ahí. Marcos, que bien se adelantó Gorka, que bien está Gorka. Gorka que quiere llevársela, sigue peleando la Gorka. Gorka que la abre, qué bueno es Gorka. Balón para Moy. Moy que recorta, frena un poquito la jugada, pero la abre estupendamente para que llegue Diego López. Diego López, pico del área. Aguanta el esférico, se va Diego. Se mete en el área Diego, balón de Diego, buscaba César. No llegó el envío de Diego López. Qué pelea, qué garra, qué lucha Juan Carlos de Gorka, que está a un nivel excelso. Es un jugador, Dani, que es que va a parecer que tenemos cierta predisposición a hablar bien de él, pero es que se lo merece. Es que está haciendo, Dani, una evolución. El Gorka, ¿te acuerdas, Dani, del año pasado con ese 26 en la espalda del de ahora? Es completamente distinto. ¡Ojo, Rafa! Disparo desviado de Rafa Díez. Esa pelota que tocó con la punterita Nico para dejársela al 20, que no fue con su pierna buena, pero su remate se fue. Lo que decía, que es un jugador que ha mejorado muchísimo sus prestaciones, que si ya el año pasado nos gustaba, este año está siendo, Dani, pues un jugador... Es que, Dani, es que está Kofi en el banquillo. Kofi, que es otra debilidad nuestra, está en el banquillo y Gorka le está ganando esa posición a base de buenas actuaciones y de ser un jugador que, bueno, pues que tiene un futuro de azul increíble. Ese balón que quiere pegar Santi, despeja la zaga, le cae el esférico de nuevo al Galapagar, ese esférico para Carri, Carri buscando arriba a Costi, Costi que podía estar un poco adelantado, pero lo que finalmente indicó el colegiado fue mano del delantero del Galapagar, y vuelve a intentarlo el Getafe, que está gozando los mejores minutos del partido, Dani. Los mejores minutos del partido los está teniendo ahora el Getafe B. Jordán, el desmarque de Moy, Moy que puede intentar poner el centro, le cerraron bien la defensa del Galapagar, saque de banda para el Getafe. La va a jugar ya el filial. Finalmente fue córner, parecía que era saque de banda, pero no. El linier concedió saque de esquina para el Getafe y va a ser el primero en la segunda mitad para el Getafe B. La va a poner Rafa Díez. Toma carrera Rafa, va a poner el centro. Brazo derecho levantado, el balón de Rafa Díez. Despeja la defensa. Quiere pelear ese esférico Jordán, le vuelve a caer el balón a Gorka. Gorka que tiene a Diego López, decide finalmente recular atrás. Balón para Moy. Moy que quiere jugarla. El balón de Moy. Quiere bajarla de ahí César. No llegó revuelta, pide falta revuelta. Dice que no el colegiado. Y busca el contraataque de la torre combinado con Carri. Viene a cerrarle Santi, aguanta el esférico Carri. Bien Santi, que bien le ganó. Ahora la posición, ojo a la derecha, ese balón para Febre. Va a poner el centro el balón de Febre. Llega Jordán para enviar el esférico a saque de esquina. Se paseó. Porque había un jugador con la caña preparada del Galapagar. Muy atento Jordán. Y saque de esquina para el conjunto de Jaime Juanas. Pues se paseó, Dani. Se paseó ese esférico. Al final, Dani, el Galapagar también va a tener sus opciones. Como digo, yo creo que no sé si es que no saben los resultados todavía o no sé muy bien, pero para mí el empate no es un buen resultado ahora mismo para el Galapagar, porque hay dos equipos que podrían estar restando dos puntos. Rascándole segunditos al reloj. La lógica nos dice que el Ursaria podría llegar a empatar el partido, incluso ganarlo, pero claro, la lógica en el fútbol no existe. Va a poner el centro ahora el Galapagar. Balón cerradito, la saca bien revuelta, despeja la defensa del Getafe, sale Rafa Díez a presionar, la juega atrás para Sergio, levanta la cabeza al guardameta, buscando la mejor opción, es esférico, que es peinado, buscando a Costi, directamente a las manos, bueno, los dominios de José, las manos todavía no. Espinosa va la Jordán, de primeras con Nico en esa. Balón para la revuelta, revuelta jugando con Santi, Santi de cara de nuevo con revuelta. Aguanta el esférico, revuelta. Getafe ahora también buscando sus espacios, buscando también generar peligro para lograr el primer tanto del partido que le dé tres puntos importantísimos al equipo de Ferreras. Diego López.
Balón para Jordán. Le cerró muy bien por ahí Cristian. Saque de banda para el Getafe. Balón para Diego López. Diego López, cerquita de la línea de cara. Aguanta el esférico Diego, es peligroso en esa situación. Balón para Rafa. Rafa que a punto de perder la pelota, pero la conservó muy bien. Rafa Diz, Jordán, perdón. Santi. Santi que la aguanta, la vuelve a jugar con Jordán. Buen envío para Jordán, el centro de Jordán. Pasadito, el esférico le cae a Moy Parra dentro del área. Moy que puede buscar el disparo. ¡Fuera! Muy bien Moy, hay que intentarlo. Buen disparo de Moy Parra, que ahí también está muy a gustito cuando tiene la pelota. Y muy poquito le ha faltado al onubense de poner el primero en el marcador. Qué bien se hizo el espacio, qué bien la pegó. Y finalmente el esférico que se perdió desviado. Hay que intentarlo, Dani, que finalizar jugadas. Y más en este tipo de acciones en la que había tanto hombre en el tanto hombre de azul dentro de las inmediaciones del área del Galapagar. Finalizar sirve precisamente para esto. Y ojo que ya le está pitando el colegiado diciéndole a Sergio, saca ya. Sergio largo. De cabeza. El esférico que quiere llevar ahí. El Galapagar que está intentando también, pues, buscar sus opciones hoy aquí en la Ciudad Deportiva en un gran partido. Un partido muy, muy digno, muy de mucho nivel el del conjunto de Jaime Juan hoy aquí en la Ciudad Deportiva. Ese balón que quiere adelantarse, fuera de juego. Estaban fuera de juego Costi. Finalmente lo que indicó fue falta. Parece que este es un brin adelantado, pero lo que ha indicado es la falta del delantero, del pichichi de este Galapagar. Balón para Rafa. Rafa que sigue con la pelota. Se marcha de una, aguanta el esférico Rafa. Abre a la izquierda para Gorka. Gorka que le tocaron la pelota y se fue desviada. Revuelta. Combinado con Espinosa. Jordán que tiene mucho espacio. Aguanta el esférico Jordán. Combinando rápidamente con Espinosa. Espinosa con Nico. Nico que dirige la orquesta del filial, jugando con Rafa. Rafa para Revuelta. Revuelta se adelanta un poquito la posición, combinando con Gorka. Gorka de nuevo con Revuelta. Revuelta triangulando el Getafe. Balón para Moy. Ya se ha encerrado el Galapagar ahí, Dani. Es muy complicado, ¿eh? Muy complicado pasar. Rafa con Moy. Moy con Nico. Encontraron un poquito de espacio ahora. Nico por el centro para Diego. Diego con Santi. Santi quiere marcharse. Aguanta el esférico. No la pierde. La apertura para Nico para Jordán, va a poner el centro lateral. El centro de Jordán es complicado. Va a intentar llegar Gorka, la quiso pegar Gorka, no fue bueno. Si le sale es un golazo, si le sale es una barbaridad. Nico que sigue intentando el Getafe. Nico a la derecha para Jordán. El balón de Jordán es cortito. Va a intentar llevar a Santi, el disparo. Otra vez, buena parada de Sergio, otra vez. Con qué poco Santi genera ocasión de peligro. Falta sobre ahora el futbolista de Galapagar. Qué poco necesita Santi Juan Carpara tener una ocasión. Pues la ha tenido el Getafe otra vez, Dani. Otra buena respuesta del Galapagar para despejar esa pelota. Pero como tú lo has dicho, Dani, muy poquito le hace falta. Y era un balón, además, que parecía imposible de sacar de ahí. Estaba en una maraña defensiva bastante contundente Santi, pero es Santi. Sacará algo Sergio. Nico de cabeza de... intentando encontrar a alguien. Santi que la recupera. Buena pelota ahora para Moy. Moy que contemporiza un poquito ahí la jugada, la acaba perdiendo. Es esférico para Marcos. Marcos que la pierde. Falta sobre Nico. Y va a haber cartulina amarilla, la primera para el Galapagar. La ve el dorsal número 7 Marcos, que tampoco no está de acuerdo, pero tampoco se queja en exceso. Consiguió sacar a Nico al final, la amarilla, ¿eh? Consiguió forzarla. El colegiado que apunta a la cartulina. 59, casi 60 de partido. 0-0 en el marcador. Está mucho mejor en la segunda mitad del Getafe que en la primera. Un Galapagar que no está poniéndole ni mucho menos las cosas fáciles al equipo de Emilio Ferreras. Revuelta. Buen balón anoyo para Rafa. Controla Rafa, se quiere marchar. Aguanta el esférico con la derecha para Jordán. Jordán con Rafa Diz. Rafa Diz de primeras, ahora Santi con nuevo con Rafa. Rafa la abre toda para que llegue Revuelta. No llega Revuelta y ojo la contra, amarilla. Le agarró y va a ser cartulina amarilla para la Revuelta.
Amarilla justa la que ve el 5, el capitán del Getafe Club de Fútbol. Cortaba esa contra. Y bueno, una amarilla que tampoco protesta Dani porque era muy clara. Más, se quejaba más de la situación en la que tuvo que realizar la acción que de la acción en sí. La va a poner ahora el conjunto de Jaime Juárez, que vemos dándole indicaciones a los suyos. Muy metido en el partido. Alcanzamos también ya la hora de partido. La va a poner ahora Febre. El balón de Febre. A la derecha quiere pelearla por ahí Rubén Darío. Rubén que llega, pegado al córner, se quiere marchar. La recupera ya Getafe. Y ahora es el conjunto de Ferreras el que quiere tomar la iniciativa al contraataque. César con el pecho para Rafa, que bien lo ha hecho César. Rafa. Rafa golpea el colegiado. Y la posibilidad de contra se va. Se esfuma con esa pelota que golpea en Abraham Belloso Rivero, el colegiado del encuentro. ¡Nico! Con Santi, Santi no con Nico. Se marcha de su par, aguanta el esférico Nico. A la izquierda ese balón para que sea Gorka el que reciba de nuevo con Nico. Nico con Gorka, Gorka con Ale Revuelta, combinando con Santi. Santi conduce la pelota. Está Jordán solo. Ese balón para Jordán, Jordán con Diego López, Diego López. Que juega con la izquierda para César, César con Santi, buena la hora de la jugada del Getafe. Santi que nuevo con Diego, Diego que puede pegarle, Diego con César, Diego que se la lleva. Aguanta el esférico Diego López, se la robó de la torre. El balón para Moy, el centro de Moy, la saca la defensa, el balón para Nico. Nico que la toca con la punterita para Jordán, el balón de Rafa Díaz, pasa el saque de banda para él. Getafe, la toca en última instancia, el jugador de Galapagar, sigue el Getafe intentándolo, Rafa. Rafa con Nico. Nico que la vuelve a jugar con Jordán. Jordán con Diego López. Diego López que quiere marcharse. De nuevo saque de banda para el Getafe. Sigue intentándolo, sigue peleándolo el filial. Ese balón para Santi. Santi de primeras con Jordán. Jordán que recorte, se va. Aguanta el esférico Jordán. El centro de Jordán pasado. Quiere llevar el esférico Moy. Moy que llega a recibirla. Ahí va Moy. Puede pegar el disparo de Moy. Fuera. Lo sigue intentando hoy. En un jugador del Galapagar. Saque de esquina para el Getafe. Sigue intentándolo el filial. Que de momento en esta segunda mitad es el único que parece que quiere llevarse el partido. O que por lo menos el único que está proponiendo un ataque al Galapagar. Que parece que su buen inicio y su buen partido de la primera mitad se ha echado ahora un poquito atrás ante la ofensiva del Getafe. El balón de Diego cerradito. No llega Rafa, el balón que le cae ahí a Jordán, no pudo contactar bien con la pelota y será saque de banda para el Getafe, que sigue percutiendo y sigue insistiendo. Está embotellando el Galapagar ahora, Dani. Santi se quiere marchar. Santi aguanta el esférico. Santi dentro del área, se quiere ir, se tropieza Santi. No hay nada, no hay nada. Y recupera de nuevo el esférico Getafe. Espinosa, balón para Gorka. Rafa que la pedía, sigue pidiéndola. Revuelta que ya se vuelve a colocar en su posición de central. Y el balón que la tiene Diego López. Diego López por el medio para Rafa. Rafa con Nico. Nico que tiene la derecha a Moy. Moy que recibe la pelota. La abre un poquito más para Jordán. El centro de Jordán. Quiere llegar por ahí César. El balón que sigue estando dividido. Moy que la juega. Balón para Revuelta. Juancar. No sé si está de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay que pegarle. O sea, hay ocasiones en las que hay que mirar portería. Le está costando mucho. El único que le está pegando es Moy. El balón de Gorka. Quiere llegar Moy. Sigue intentando el Getafe. El balón a Sergio, que se le escapaba, pero finalmente la atajó. Y sigue el Getafe. Y sigue insistiendo y sigue intentándolo en el conjunto de Ferreras, que sabe que está jugando más que un partido. Elige susto constantemente Sergio, ¿eh? Sí. En cuanto a los resultados en el resto de campo, sigue igual el 0-0 entre el Canillas y el Alcalá. Y el Pozuelo de las Rozas también 0-0. Y para los intereses del Galapagar, vence el Villalba 1-0 al Ursaria. Y vence el Fuenlabrada B 1-0 al Rayo B. Malos resultados para como, el conjunto de Jaime Juanas. Como comentario meramente ya deportivo, más allá de los objetivos de unos y otros, que ya no son alcanzables obviamente para el Getafe. Qué manera de complicarse el Ursaria ese primer puesto que parece que tenía atado, ¿eh? Y más con la salida del entrenador de RSC, veremos cómo sale la
Sí, se ha puesto la nueva situación en el conjunto blanco. Está la incertidumbre ahora mismo en esos primeros, en ese primer puesto ahora mismo en esta tercera federación, así como, insisto, como comentario, ya meramente después de estar siguiendo durante toda la temporada esta competición, bueno, pues se pone también interesante para los amantes del fútbol. El RSC que está empatando en Torrejón también 0-0. La va a jugar el Galapagar. El balón dentro del área, la saca de cabeza Gorka, quiere llegar al esférico Diego López, la peina jugando con Santi. Santi que intenta llevarse la pelota, aguanta el esférico Santi, que bien se va Santi. Ese balón para Rafa Di con espacio, le dobla Moy, aguanta el esférico Rafa, balón para Moy, Moy dentro del área, se le marchó el control, sigue Moy, el disparo, ¿para dónde Sergio? ¡Qué bien Sergio, qué partido está haciendo Sergio! ¡Qué malo ha sacado el guardameta! ¡A disparo de Moy, que se le trabó un poquito ahí la jugada! Pero que pudo pegarle con la izquierda, ya tenía muy encima el guardameta del conjunto del Galapagar y consiguió pararla. Ocasión de peligro clarísima para el Getafe. No ha sido el disparo más ortodoxo, muy parra, pero muy buena parada de Sergio y muy buena jugada, Dani, que inicia Santi, Santi que cuando está acertado, cuando Dani, es las un cosas... Dani, Santi es un espectáculo, dejámonos de formalismos, es un espectáculo. ¡Ojo, Santi! El balón para Moy, Moy va a intentar llegar, aguanta el esférico, creo que es córner, ¿eh? No, el saque de portería, parecía que sí, que le había tocado el jugador del Galapagar, pero finalmente el colegiado que digo saca de portería. ...66 de partido ahora el Getafe, que la ha tenido por parte del Moy Parra. De momento el filial el único que ha tenido ocasiones en esta segunda mitad y que está desperdiciando esas opciones de ponerse por delante del marcador. Costi se quiso marchar el taconazo directamente para que Espinosa se la envíe a Josele. Josele estaba completamente solo el futbolista del Galapagar y le regaló el balón al Getafe. Nico, revuelta. El balón para Nico con esa, combinando con Santi. Santi a la derecha para que la juegue Espinosa, combinando con Jordán. Buen balón entre líneas para Santi. Santi el tablazo para Moy, no que va llegando el 11 del Getafe, sigue presionando ahora César. Se complicó un poco la vida en él. En la jugada Galapagar, Rafa Diz. Para Nico. Nico jugándola con Santi, Santi con Rafa. Qué rápido jugó el Getafe en ataque. Aguanta el esférico Rafa, Rafa que quiere mirar a Diego López, Diego López. Ahora César, César. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 al Pichichi, al máximo goleador, que ha salido en la segunda mitad, que ha salido para esto y que adelanta al final en la Ciudad Deportiva. Lo marca César, lo marca el Getafe B, se adelanta al final en un partido importantísimo. Getafe B 1, Galapagar 0. Marca el Getafe B, marca César Gómez, Dani, este gol puede valer en los playoffs para el Getafe. El noveno tanto de la temporada para César Gómez, que sigue sumando goles como máximo anotador del filial. Gran gol de César que, Juancar, si Emilio Ferreira lo metió fue para esto, lo he comentado cuando he cantado el gol. El objetivo para de incorporar un futbolista como César es el olfato goleador, que por desgracia no estaba teniendo las últimas jornadas y que hoy le estaba costando, pues, ha vuelto a ver portería. Pero ojo, puede ser el gol más importante de la temporada de César, porque este gol puede valer unos playoffs para el Getafe B. Pues ya es el noveno, 9 goles que lleva César hoy, lleva César con el Getafe en esta temporada. Hoy no. Bueno, estaría gracioso que yo diera 9 goles hoy. Bueno, yo creo que tiempo no le va a dar. Yo no lo quiero, yo prefiero que se lo reparta. Así que el Getafe que consigue romper esa cadena, esa maraña defensiva de un Galapagar que estaba poniendo las cosas muy, muy complicadas. Y que ahora va a dejar más espacios. Y más sabiendo cómo van los resultados en el resto de los campos. Es que ahora mismo está perdiendo 3 puntos con Fuenlabrada y con Villalba, ¿eh? 3 puntos está perdiendo. El balón que la tiene el conjunto de Galapagar. Es esférico para Carri. Qué bien Rafa, que está metiéndose
una paliza importante a correr. El trabajazo fuera de balón de Rafa es increíble hoy. Ese balón para que llegue el Cristian y recupera ahí al Getafe buscando el contraataque del conjunto azulón. Nico. De momento sigue el 0-0 entre el Alcalá y el Canillas. Y también entre las Rozas y el Pozuelo. Serían 5 puntos los que separarían al Getafe del Alcalá a falta de 6. Es decir, una... Bueno, a una victoria estaría el Getafe de los dos partidos que le quedan. Ganando un partido de los dos, sería equipo de playoff. El balón que tiene el filial, lo tiene Espinosa. Jugando con revuelta, revuelta, se adelanta, aguanta el esférico, revuelta, a puntito de meterse en un lío. Finalmente se metió Rubén Darío jugando con Febre, Febre con la pelota, quiere marcharse Febre, jugando a la derecha para Marcos, Marcos entre líneas para Carri, el balón de Carri dentro para Costi, Costi solo dentro del área, puede marcar el gol a pagar, la despeja bien la defensa del Getafe, evitando el peligro, el gol a pagar ahora que sabe que tiene la soga al cuello y que está buscando, después de ese tanto del Getafe, percutir en zona de ataque. Rubén Darío, que yo creo que la va a poner dentro del área. Se suman todas las torres del Galapagar para buscar en ese saque de banda la posibilidad de generar una ocasión de peligro. 71, vence el Getafe, acaba de marcar César. El balón de Rubén, ojo ahora, el esférico le puede caer a Marcos, Marcos dentro del área, cierra Gorka, muy desviado el disparo, se pierde muy por encima de la portería de Josele, un Josele que ha estado desaparecido en esta segunda mitad y que ahora seguramente vaya a tener, esperemos que no demasiado, que aparecer en alguna ocasión. Se desmelena un poquito el Galapagar, no le queda otra, porque como decimos ahora mismo, estaría jugando un poco con fuego. ¡Revuelta! Ahora el Getafe, que no sé si tendrá que cambiar su papel o su forma de plantear el partido, pero yo creo sí, que no, ¿eh? Que tiene que tener en cuenta que el Galapagar ahora va a tener que dejar más espacio, va a tener que arriesgar más, y ahora quizás sea el momento de buscar ese segundo tanto para dar la tranquilidad al equipo y a la hinchada que está viendo. La tranquilidad es lo que nos gusta, Dani. La hinchada que está aquí en la Ciudad Deportiva y en el canal de YouTube disfrutando y viendo el partido. La falta sobre Nico con esa, que el habitual colegiado. La va a intentar el Getafe. El colegiado que indicó esa falta y que está anotando esa cartulina amarilla que acaba de mostrar al futbolista de Luz del Galapagar. Va a intentar jugar al Getafe. El balón largo, largo, buscando a César. De cabeza César. Va a intentar salvar la Gorka, no lo consigue. Ese balón que intenta conservar el Galapagar ante la presión del Getafe. Va a presionar a Santi, también César. Despeja la defensa del Galapagar, el frico le queda a Carri. Carri que levanta la cabeza encontrando a un compañero. Balón para Febre. El que ha visto la cartulina amarilla es De la Torre en esa acción sobre Nico. Balón para Carri. Cristian. Cristian quiere encarar a su par. Aguanta el esférico Cristian. Jugando con Febre. Febre combinando con Rubén. Quiso adelantarse Gorka a punto de recuperarla. Finalmente el Getafe. Hay que pararla, Dani. Hay que tenerla. Hay que mantenerla un poquito más de tranquilidad. Lo que no puede dar el Getafe es echarse atrás y esperar a apagar porque te va a generar lo que no te ha generado todo el partido. Ese balón para Rafa Díez. Rafa Díez que conduce, la aguanta Santi de cara para Nico. Nico abriendo la duda para Gorka. Gorka que se quiere marchar, aguanta el esférico frente a De la Torre. Balón de Gorka para Diego López. Ahí lo que intentó. A punto de salirle. No sería la primera vez que lo hace y no sería la primera vez que sale. Y ni será la última, ya lo anticipamos. Podemos ser exclusiva. Carri. Febre, luego para Carri. Intentando el Getafe recuperar, tocando muy bien el Galapagar. Carri buscando a Cristian, ese balón que va a llegar al 12, aguanta el esférico frente a Jordán. Jordán defendiéndole bien, no puede marcharse, intenta encontrar un espacio, el centro, la sacó Espinosa. De nuevo saque de banda para el Galapagar,
Estamos en el 75, queda un mundo y se va a hacer un cambio en el Getafe. Se está preparando John Patrick. Pues apostamos. También no se va a hacer el cambio, pero yo creo que va a ser Rafa Diz. ¿Quién es el elegido para retirarse del terreno de juego? Apuesto por Rafa Diz. Allá va Rubén. Toma carrera el central, ese balón colgado, el disparo, José L. La ha tenido Carri, la ha tenido Galapagar y busca el Getafe, el contraataque. Allá va Diego López, Diego López con la posición del balón. Si quiere marchar Diego, tiene a Rafa en la derecha, vaya entrada. Vaya amarilla. Entrada, acaba de hacer Febre y que va a haber cartulina amarilla. Clarísima en ese contraataque que cortó el futbolista de Galapagar, que le pide disculpas a Diego López. Pero que prácticamente está obligado a hacerlo. Sí, amarilla justa, que obviamente no protesta. En una acción que puede haberse puesto. Vaya parada de José Lejuanga, que vuelve a acabar al filial. Ya lo hizo frente a las Rozas y hoy, en ese cabezazo de Carri, que fue muy, muy, muy bueno. Y buena parada del guardameta, buena reacción de José Le. Es un seguro, bajo palo, José Le. Está acabando la temporada de manera increíble. El cambio de Pate, que yo creo que ahora mismo se va a frenar con esa... Por cierto, se ha hecho daño Diego, Diego López, eso es. Se ha hecho daño Diego López, a ver si puede conseguir volver. Ahí vemos cómo se duele el jugador del Getafe, veremos si puede continuar, esperemos que sí, estamos seguros de que Diego López lo va a pelear, seguro, porque Diego López lo conocemos muy bien y precisamente es un hombre comprometido. Y un jugador espectacular. La va a poner en juego ya el filial. Diego López, que ya estamos muy felices de verle que ya va a poder continuar. 77 de partido, 1-0. Vente el Getafe. Y falta a favor del conjunto azulón. Se va a hacer el cambio ahora. Vamos a ver quién es el elegido. Rafa Diz. Has acertado, Juancar. Bueno, gente que sabe, Dani. Se retira del terreno de juego el dorsal número 20, Rafa Diz, para que entre muy buen partido, lugar, John Patrick. Muy buen partido de Rafa Diz en el día de hoy, trabajando con y sin balón. Se ha dejado la vida, la misma vida Rafa Diz en el partido de hoy, en cada carrera, en cada presión. Se ha dejado todo sobre el verde Rafa Diz, que se retira después de un trabajado tremendo. También un cambio en el Galapagar, se ha retirado Febre y ha entrado Nacho. Pues los apuntamos, los cambios tanto de uno como de otro, cuando vamos a alcanzar el minuto 79 y te lo estamos contando y te lo estamos narrando aquí en el canal de YouTube del Getafe Club de Fútbol. La va a poner en juego Nico, combinando con John. John Patrick con Nico de nuevo. Alex Revuelta. A lo largo de Revuelta quiere encontrar a Diego López. Diego López, qué buen control de Diego. No consigue salvarla, se la saque de puerta. Ahora un poquito más de prisa. Ahora sí que le toma un poquito más de prisa el... Galapagar para sacar. Son muy conscientes de cómo se está poniendo la zona baja de la clasificación. Hombre, entretenida va a estar, pero claro. Ahora mismo, Juancar, más allá de lo que está ocurriendo para el Getafe y para Galapagar, se acaba de adelantar el RSC, que sería el líder, y para los intereses del Getafe por un futuro playoff, el Ursaria ahora mismo, claro, sería uno de los rivales a batir. Que hablamos de esto, pero es que ahora mismo el Ursaria sería un equipo con el que el Getafe se tendría que... Bueno, que pelear las habas en los playoffs. El balón, oye, que lo tiene el Galapagar, Juancar. Sea cual sea, a los dos se les ha ganado. Rubén. Rubén queda, pierde, no hay nada, no hay absolutamente nada. Pues sí, lo indicó el colegiado. Para mí ahí César no hizo falta, pero el colegiado consideró que la obstrucción de César era digna de pitarse como falta. Para mí tampoco había nada. Nacho, combinando con De La Torre. Ese balón para Pliego. La abre toda para Cristian. Cristian quiere encarar a Jordán. Jordán, que le hizo falta. Pues no. Para mí sí que ahora sí que, igual que antes digo que no, ahora para mí sí que da falta. Pues una por otra. Ahí va Jordán, que yo creo que fue a recuperar el balón. Se precipitó un poquito y fue un poquito. No, todavía quedan, Dani. Vemos el banquillo. Todavía quedan Tomás Rossi, Kofi en el banco. Además, obviamente, de. Y Alex Rodríguez. Va a ponerlo ya en juego el filial, la pone en juego José Leroy también, sin prisa el Getafe, por supuesto.
con lo difícil que ha sido ponerse por delante del marcador. Y el Getafe, Dani, que estaría ganando casi 3 meses después en la Ciudad Deportiva, ¿eh? Que es un dato demoledor, pero que se acabaría aquí. Se dice pronto. El balón que quiere llevar Moy. Moy que intenta llevársela ahora sí. Indicó una falta sobre Moy. Ojo ahí que no haya ningún tipo de problema entre Moy y Cristian. Pone paz Jordán, muy atento Jordán para muy bien Jordán, compañero. Muy bien Jordán, llevándose al jugador del Galapagar y evitando pues algo menos. Ese algo mayor. Que se llevó Moy Parra, que ahora tal y como está el partido y tal y como está el filial, no tiene que meterse en estos problemas. La va a intentar ahora el Getafe en esa falta. Ahí va el colegiado a poner un poquito de paz entre Moy Parra y Cristian. Yo creo que va a poner cartulina amarilla para cada uno, así es, amarilla para Moy. Y amarilla para Cristian y ya está. Sí. Con esto se... corta por lo sano tiene y lo que zanjar. Sí. Pues con esto zanja la acción el colegiado. Y a seguir a jugar. Va a poner en juego Nico. Es algo que no gusta, pero que en cuanto al crono beneficia al Getafe. El colegiado que anota ya esas 2 cartulinas amarillas. Y Jordán y Nico para poner balón en juego. Finalmente va a ser importante Nico, que no se caliente el partido. Eso es lo importante. No le interesa al Getafe. Espinosa. Josele. El largo Josele. Quiso encontrar a Santi. De pecho Santi lo hace bien. Sigue con el balón Santi. Tiene en la derecha a Jordán. El Federico para Santi. Santi combinando con Espinosa. Espinosa de nuevo con Santi. Santi de primeras con Nico. Nico con Santi. Aguantando la posesión del filial, sabiendo la importancia del resultado y sabiendo también la importancia de que pasen los segundos al crono. Sí, bueno, tampoco puede vivir de eso, Dani, porque tampoco puede jugar con fuego que ya ha tenido en el Galapagar, ¿eh? Yo no soy entrenador, pero si fuese Emilio Ferreras intentaría, bueno, ir a por ese segundo gol. Patrick, se fue al suelo, falta sobre John Patrick. Falta sobre John Patrick. Se queja el jugador del Galapagar. A mí un poco ortodoxa quizás esa acción. Cuanto menos en duda esa acción, sí. La va a poner ya en juego el Getafe. La va a poner Nico. Va a entrar al terreno de juego Alex Rodríguez. Y se va a retirar del terreno de juego Jordán. Vuelve Alex a la... sí. Verde, hacía bastantes partidos que no veíamos Juan Carlos Rodríguez hoy. Sí. Vuelve al terreno de juego, un lateral no importantísimo para el filial. No cambia el esquema, así que... bueno, pues se va Jordán, que estaba actuando en ese lateral del derecho. Y Alex, que va a ser el sustituto. Va a jugar ahora el Getafe. Esa falta la va a jugar Nico con esa. Cuando siguen pasando los minutos. 0-1-0 en el marcador. Vence el filial. Lo anotó César Gómez. Alex Rodríguez. El balón de Alex. Golpeó en Carri. Y la va a jugar ya el conjunto azulón. Alex Rodríguez. Larguísimo el envío de Alex. Buscando a Santi. Santi que sí, yo creo que se le fue ahí el balón. Aún así provoca un saque de banda a favor para el conjunto azulón. La va a poner Alex Rodríguez. Recibe John Patrick, controla John. Se quiere marchar de ahí John, está muy cerrado el jugador del Getafe. Y ojo a la contra, Costi. Bien Espinosa. Muy bien Espinosa, sí. Enviando ese balón a la derecha para que se la lleve el Galapagar. Aguanta el esférico en defensa del conjunto de Juanas. El balón desde la torre. Balón atrás, es envío complicado, pero que lo consigue salvar. Menos ideas veo del Galapagar ahora, Dani, ¿eh? De la torre, de nuevo, llega Santi para recuperar. Se la ¡qué partido de Santi! Santi que tiene que frenarse porque a punto ha estado de perderla, pero lo hace espectacular. Ese balón que vuelve a los dominios del guardameta, el Getafe, Juancar, dejándose un poco llevar, yo creo, ¿eh? Sí, quedan 6, que van a ser 9, yo creo. Los añadirán 3, pues, sobre todo por la trifulca que hemos tenido ahora, yo creo que 3-4. Así que todavía queda mucho daño, ¿eh? Queda muchísimo. El cabezazo de Gorka, atentísimo el 23 para cederle esa pelota al guardameta. Josele,
yo le quedo un cambio a Ferreras, que yo creo que tanto Kofi como Tommaso Rossi saldrán al terreno de juego. Yo el creo. Envío de José L. César, que la peina. Quiere llevarse a llegar a pagar Rubén directamente por línea de banda. La va a intentar otra vez el Getafe arriba. No todos son goles, Dani. Y yo creo que en el cómputo global de lo que estamos viendo hoy, posiblemente sea, si no el mejor, uno de los mejores partidos de César en esta temporada, ¿eh? Buenos minutos. Con buenos sin balón, estorbando a la defensa, jugando para el colectivo. Me parece que está haciendo un partido muy, muy, muy bueno el dorsal número 9 del Getafe. 19, perdón. Va a poner ahí a juego el Getafe. El esférico de pecho para Santi. Santi que se quiere ganar un poquito de espacio frente a De la Torre. Santi que aguanta la pelota. La retiene. Aguanta el esférico Santi. Quiere marchar de la Torre. De la Torre le cerró muy bien. Sigue De la Torre. Aguanta el esférico Galapagar. La saca muy bien ahora el conjunto de Juanas. Ese balón. Quiere pelear la Costi. Costi que la toca. Nico que no llega, ese balón de nuevo largo. Va directamente para que Alex Rodríguez se la ceda al guardameta. Y sigue el Getafe ahora con la pelota. Lo importante, yo creo, Juancar, es muy importante, por supuesto, meter un tanto más, pero tener la posesión, tener la pelota y evitar que te generen, porque tú tengas el balón, yo creo que es la clave para que el filial hoy salga de aquí con 3 puntos. Insistimos que rompa la racha, esa racha, Dani. Que tan extraña es. Extraña mucho psicológicamente también eso, Lo que está costando vencer en casa. Y lo ha tenido en varias ocasiones, ¿eh? Sí. Moy, no llega. El cabezazo. Directamente fuera para el Getafe. Se ha asustado a alguien que estaba ahí distraído, ¿eh? Por la grada. Hemos visto ahí que se lo han asustado a la gente. Ale Rodríguez. Se desmarca Moy. También la pide Diego López. John Patrick también se está moviendo para intentar recibirla. Diego López. Diego López, ¿qué balón le quiere poner a John? Lo acaba llegando el jugador del Getafe y es falta de John Patrick. Y la va a poner ya en juego el Galapagar. Y amarilla John Patrick por mover la pelota. Amarilla por mover la pelota. Y la va a jugar ya Sergio. La falta en sí ya era algo más extraño, parecía, porque parecía que era balón a secas para el Galapagar de banda. Finalmente ha evitado la falta y una falta que ha costado muy cara. Un doble cambio en el Galapagar, Juancar. Sí, lo tenemos ahí. Sí. Se retira el dorsal en el número 8. Se retira de la torre para que entre el dorsal. Bueno, no lo he podido apreciar. Se ha retirado también el dorsal número 20. Se ha retirado Greci, y ha entrado en su lugar Quique. Sí, doble cambio en el conjunto visitante. Patrick. El balón de Cristian desde la banda. Va a intentar el Galapagar ahora, Rubén. Se prepara también Kofi para salir al terreno de juego para el Getafe. Creo que el que ha salido Dani es Hugo, el dorsal 25. Ojo, ese balón dentro del área. Quiere sacar a Alex Rodríguez. El balón que vuelve a caer a Costi. Costi que la aguanta, quiere poner el centro Costi. Lo evita el Getafe, la envía a córner. El propio Alex. Saque de esquina para el Galapagar. Como decíamos, se prepara el último cambio del filial. Se prepara también Kofi. Veremos a ver si es por Gorka o si es incluso por Diego López. Se va a quedar Rossi sin jugar, ¿eh? Uy. Yo pensaba que iba a hacer doble cambio para meter a los dos. Finalmente va a ser solo Kofi. Por Gorka. Ahí no hay discusión. O por Diego López. Vamos a ver. Allá va el centro, el balón pasadito y cerrado, la quiere tocar revuelta, Moy Parra quiere jugarla con Diego López. Y directamente fuera el Getafe que le va a tocar sufrir. Y se va a producir el cambio ahora, yo creo. Sigue, ¿no? Sigue dándole las últimas instrucciones ahí el cuerpo técnico de Ferreras al lateral del Getafe. 89, veremos hasta cuándo nos vamos. Nico, Moy, a punto de perder la Moy. Aguanta el esférico, lo va a pagar ahora, va a recuperar el Getafe, no llama Moy. Y ese balón que es para Santi, Santi que toca el balón para enviarla arriba. Ese balón de Quique, jugándola con Diego, atrás para Carlos, la pierde Carlos, recupera Patrick, qué pena. La recuperó Patrick, pero no pudo robarla con por, toda. Por muy poquito, Dani, porque se marchaban solos. Sí, Nacho jugando con Rubén.
Costi, de nuevo para Rubén. Es Hugo, Dani, lo estoy viendo ahí. El 22 al 25. Ojo, Rubén, falta. Falta sobre Rubén y ojo, es la falta que es peligrosísima, No hemos podido ver cuánto se va a añadir. Se han añadido 4, ¿no? Vamos al 94. 4 minutos. Me parece más o menos adecuado. Sí, no. Yo los 3 de los cambios más la trifulca de aquí, 4, perfecto. Lo que no quiero es que se haga muy largo esos 4 minutos. 2-0, Juan Carlos va venciendo el Villalba al Ursari, acaba de marcar. Para los intereses de Galapagar sigue siendo un resultado malísimo. Es que hasta el empate para mí es un resultado que tampoco es del todo bueno para el Galapagar, Y lo comentábamos, el RC ahora mismo ocuparía esa primera plaza. El Ursaria se quedaría en playoff. Sorprendente. El balón cerrado, la saca Alex Rodríguez, directamente fuera, saque de esquina para el Galapagar. Un Alex Rodríguez que ha salido y ha despejado todo. Todo lo que pasa por su lado lo manda directamente fuera. Achicando agua, el bueno de Alex Rodríguez. Allá va el córner, va a cerrar también ahí el propio Alex. Sigue 0-0 también, Dani, el partido del Alcalá, que dejaría al Getafe a falta de una victoria de los dos últimos partidos. Si esto sigue así, para meterse en playoff. El balón, rasito, el disparo fuera. El disparo pues de Carri que se va fuera. Ha podido ser la última, Dani. Y va a intentar sacar el Getafe ese balón que va a poner en juego Josele. Se está reservando, yo creo, el cambio para el final. Emilio Ferreras para, como decíamos, rascarle minutos al reloj. Ahí va el cambio. Se retira Gorka. Estaba y cantando, entra en su lugar Kofi. Cambio por jugador, porque tampoco hay que tocar ahora nada, Dani. Esto... Partidazo de Gorka. Tremendo partido de un Gorka que sigue y sigue creciendo y sigue siendo cada vez mejor. Sí. Que recibe el cariño de la grada, como siempre. Que menos. Para el dorsal número 23. Y turno de Kofi. Grandísimo partido de Gorka. Grandísimo futbolista y grandísimos... Grandísima temporada de un Gorka que no deja de sorprender y de dejar y de no dejar indiferente a nadie. ¡Alex! El saque de José Le que se equivocó, pero sigue presionando el Getafe. Ese balón que va a recuperar la Moy. Moy arriba, no. Quiso jugar de cabeza y a veces que eso no funciona. Por lo alto para Kofi, de cabeza, buen envío de Kofi con Santi. Santi que quiso pelear la balón que se ha perdido. Dice Santi que se ha perdido, el colegiado dice que no. Y ojo al Galapagar que lo va a intentar. El balón atrás. Rubén. A la derecha para Carlos. Carlos que la pisa, la juega en largo. Ese balón es bueno para el recién incorporado Hugo. Hugo la juega atrás. Va a poner el centro, balón colgado, no llega Carri, la saca bien Nico, el balón para César, César que ha tomado la punterita. El Getafe que tiene posibilidad ahora, Diego López, Diego. ¡Falta! Falta y cartulina amarilla que se va a llevar el futbolista de Galapagar, Carlos. Cuando Diego recibe Juan Caraí y cuando encara la portería, siempre pasa algo. Y aquí va no a morir, deja indiferente a nadie. Aquí va a morir el partido, Dani. En esta jugada y el Getafe que se va a llevar los 3 puntos. Bueno, hasta que no pite el final el árbitro, Juancar, no cantemos victoria. Ver, pero... puede ser la última, sí, pero yo, vamos a esperar. Malo será que se largue mucho más esto. Pues va a ser la última o una de las últimas del partido la va a tener el Getafe. Quiere ganar, Juancar, se colocaría con 48. Le sacaría 5 puntos al Móstoles, digo, al Alcalá, que es el equipo que está marcando ahora mismo esa posición justo fuera al límite del playoff y que va a empate en su partido hoy frente al Canillas. Frente al Canillas. Allá va la falta, la pega Diego. ¡Sergio! Gran parada del guardameta que va a buscar el desplazamiento largo para intentar la última jugada del partido. El envío larguísimo, quiere llegar Espinosa, toca Espinosa, el esférico que tiene que pelear Alex, ese balón que quiere llegar Carri, Alex que sigue peleando la pelota, sigue Alex, se la saque de portería. ¡Qué bien lo ha hecho Alex Rodríguez, evitando que llegara el futbolista de Galapagar! Y será saque de portería, se queja mucho los futbolistas de Galapagar, a mí me parecía bastante claro, Juancar, que el último tocar fue el futbolista del Galapagar y final. Casi tres meses después, vence el Getafe en la Ciudad Deportiva. Lo hace gracias al tanto de César Gómez.
Pues nosotros nos marchamos con estos tres puntos. El Getafe todavía no acabó el partido del Alcalá, pero si finaliza con este 0-0, levanta. Ahora sí, justo, acaba de acabar el partido en Canillas, 0-0 el Alcalá. Por lo tanto, el Getafe está a una victoria de meterse en playoff. Quedan Rayo y Tribal para el conjunto azulón. Así que los playoffs muchísimo más cerca. El Getafe, que vence casi tres meses después de la Ciudad Deportiva, 1-0, nosotros nos marchamos, pero se emplazamos para el fin de semana que viene frente al Rayo Vallecano B. Y ahí lo que viene el domingo a las 4 y cuarto en el Coliseo Alfonso Pérez con ese Getafe Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Nosotros nos marchamos, nos despedimos, pasen un muy buen domingo. Yeah.
En Forus sabemos que te gusta hacer deporte, sí, pero también te gusta pegarte un capricho de vez en cuando. Tú estás por encima de las modas y de las poses incómodas. Vives en un mundo real, rodeado de gente real. Por eso el día que entres en Forus pensaremos por dentro. Esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate este mes y llévate la matrícula gratis. Too ill, I'm in my own zone, don't care how you feel, my vibe is so great, it's here with no fakes, but that was past insightful, we on our last survival, you know when that is here, the moment that you feel, yeah. Carlos va a hacer, la quiere poner, fue el disparo. La va a poner Ángel a disposición. La cuerda Ángel, puede haber peligro. El disparo. Intentó rematar. Intentaba hacer algo que suele hacer mucho Miranda, que es ese control orientado que te mata. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a la Ciudad Deportiva de Getafe, jornada número 7. Motoreto presenta la regla de los 2 minutos. En 2 minutos puedes preparar un café o visitar más de 1.500 concesionarios. Entra en motoreto.com, rellena el formulario y te encuentran gratis las 3 mejores ofertas del coche de ocasión que buscas entre más de 1.500 concesionarios. ¿Y tú qué haces en 2 minutos? Para coches de ocasión, motoreto.com. Play music.